Buenas tardes a todos. Esta es la primera sesión del seminario que se da con el apoyo de la UNED, la Facultad de Filosofía de la UNED, con su decano con nosotros y la Fundación Ortega y Marañón. Es para Jesús y para mí y para Rafael Herrera, que también trabaja con nosotros, y Claudio Picazo, que no ha podido venir, pues es un poco el resultado de largas conversaciones y de trámites. Yo, por mi parte, pues recuerdo, hay que decir que la UNED siempre ha estado presente en los temas orteguianos. A comienzos de los 90, cuando hubo un seminario aquí, ya estaba Tomás Domingo, estaba Pepe Lazaga, que intervino mucho en la organización, estaba también Javier San Martín, que, bueno, las primeras cosas sobre Ortega tuyas las oí aquí, realmente. Es decir, que 30 años más tarde vuelve el seminario y vuelve con un apoyo institucional que realmente tenemos que agradecer. Teníamos claro que este seminario no podía restringirse al profesorado de la UNED y a los colaboradores directos de la Fundación Ortega. Y tenemos planeado incorporar a distintos profesores de la Complutense a lo largo de estas sesiones. También es muy importante para nosotros el que la figura de Ortega lo podamos tratar en un contexto que sea un contexto actualizado, académicamente actualizado. Por supuesto, nunca se acaba de estudiar una figura histórica como lo era Ortega, pero también queremos incorporarlo a las discusiones y a las preocupaciones del mundo académico actual. Es decir, empezamos con las mejores intenciones y agradecemos muchísimo el que vosotros hayáis podido venir esta tarde. Bueno, sin más, yo voy a dar la palabra a Jesús Díaz, agradeciéndole de nuevo su presencia y su participación. Gracias, Jaime. Yo, como me habían dicho, que 5 minutos para que darle el protagonismo que merece al ponente, pues he escrito un texto muy, muy breve sobre el sentido con el que hemos visto el seminario. Cuando hace unos meses, y a iniciativa de Jaime de Salas, se formalizó la propuesta para que el Centro de Estudios Orteguianos de la Fundación Ortega Marañón y la Facultad de Filosofía de la UNED organizaran un seminario conjunto, el tema fundamental sobre el que giraron una buena parte de las conversaciones iniciales de quienes tenemos el honor de coordinarlo, aparte del propio Jaime, Claudia Picazo por el Departamento de Lógica, Rafael Herrera por el de Filosofía y yo mismo por el de Filosofía Moral y Política, el tema de esas conversaciones, digo, versaba sobre el sentido que le queríamos dar al mismo, sobre hacia dónde deberíamos dirigirlo. Una cosa era evidente para todos: la figura y la obra de Ortega debían ocupar un lugar central, pero ¿de qué modo? Y aquí había dos posibilidades, al menos. La primera consistía en convocar periódicamente a expertos y expertas en su pensamiento al hilo de libros, artículos y debates sobre su obra que fueran apareciendo en el panorama cultural y universitario. La segunda, asumiendo semejante cosa como algo absolutamente necesario, quería ir más allá del imprescindible diálogo experto, poniendo el énfasis, por un lado, en los rendimientos del pensamiento de Ortega en los debates filosóficos del presente, y por otro, abriendo un espacio orteguiano de discusión sobre asuntos cruciales de nuestro tiempo, vinieran estos de la rama del saber que fuera y hubieran sido pensados o no por el maestro español. No hubo la más mínima discusión al respecto y los cuatro acordamos que esta segunda modalidad,
que acoge pero también desborda la primera, era algo así como el lugar natural del seminario que ahora comienza. Con ello creíamos ser máximamente fieles al espíritu y la letra del pensador que ideó uno de los grandes crisoles culturales de su tiempo, a saber, Revista de Occidente, de la que celebraremos 100 años de su nacimiento en breve, y al que nada intelectualmente valioso le resultaba ajeno. Pero también, con la opción elegida, éramos fieles, pienso, a nosotros mismos, a nuestra pluralidad, algo que en esta inauguración quiero destacar. En lo que a la UNED se refiere, me parece muy relevante que sea la facultad en cuanto tal, con sus tres departamentos, quien acoge el seminario. Es decir, no se trata en nuestro caso de un grupo de orteguianos de la UNED, que los hay, que un grupo de orteguianos de la UNED, repito, ponga en marcha un seminario con la Fundación Ortega Marañón. Eso tendría su importancia, aunque no sería quizá especialmente llamativo, pues es normal que orteguianos, kantianos, heideggerianos o rortianos hablen y se enfaden entre ellos en sus respectivos círculos académicos y más allá de los mismos. Pero lo que hoy queremos iniciar, y creo que aquí reside una de sus especificidades más destacables, es un conjunto de reuniones periódicas que, teniendo el sello orteguiano, es decir, contando necesariamente con Ortega, quieren también debatir y conservar y conversar filosóficamente más allá de las rigideces filológicas. En este sentido, que el departamento de lógica con Claudia o el de filosofía con Rafael hayan querido, desde fuera del orteguismo, formar parte de esta iniciativa, es la mejor garantía de que esa letra y ese espíritu de Ortega que antes mencioné cruzarán fronteras artificiales, contraproducentes e inútiles para estar en buena compañía filosófica. En mi caso, además, estoy convencido de que esta es la mejor forma de ensanchar el interés por la obra del gran pensador y rendirle con ello nuestro mejor tributo. Porque es esta quizá la última gran tarea pendiente que hoy tenemos quienes estamos interesados en él, al menos desde el campo de la filosofía, a saber, su tratamiento en pie de igualdad con los grandes pensadores y pensadoras del siglo XX, su utilización como caja de herramientas, buena en unos casos, quizá no tan buena en otros, en muchos de los problemas que inundan nuestro mundo. Cuenta Gauss en sus Confesiones Profesionales que Ortega solía repetir a sus alumnos y alumnas que con Heidegger la filosofía visitaba domicilio, porque con el genio alemán los problemas centrales de la vida humana habían vuelto a aquella, a la filosofía. Si esto es verdad de Heidegger, no lo es menos de Ortega. Con nuestro pensador, la filosofía visita también a domicilio en el sentido más noble de la expresión. Confío en que este seminario sea una herramienta que pueda ayudar de alguna manera a extender esta percepción en el ancho mundo intelectual. Sé además que cuento con los mejores compañeros posibles en una empresa tal, con Jaime, con Claudia, con Rafael. Permítanme ya para terminar que exprese mi agradecimiento a la Facultad de Filosofía de la UNED y muy especialmente a su decano, Jesús Zamora, por respaldar desde el principio esta peculiar iniciativa. También a la Fundación Ortega Marañón, a su directora general que hoy nos acompaña, Lucía Sala, y muy en particular a Jaime de Salas y al Centro de Estudios Orteguianos, hemos de agradecer desde la UNED su cordialidad, respeto y buena disposición, en suma, su amistad filosófica. Ojalá nos acompañe la suerte en esta empresa. El buen hacer institucional y personal creo que se lo puedo garantizar. Muy bien, buenas tardes a todos, a las personas que nos están viendo a través de la red también. Esto en la UNED es algo bastante habitual, así que estamos perfectamente acostumbrados y le damos la bienvenida virtual también, y a los que lo vean en el futuro, que me imagino que quedará grabado. La verdad es que es un placer y un honor para la institución a la que represento, la Facultad de Filosofía de la UNED, el ver cómo dan comienzo estas jornadas, este seminario orteguiano, más que jornadas, lo hemos pensado con la intención de que sea un evento recurrente en el tiempo y que pueda seguir a largo plazo y en próximas generaciones, espero que continúe también. Venía pensando que, si recuerdan, los amigos del músico Franz Schubert se reunían de vez en cuando para tocar piezas
del autor, ¿no? Y a estas reuniones las llamaban Schubertiadas, como las olimpiadas, ¿no? Y yo creo que a estas reuniones las podíamos llamar las orteriadas, que claro, las Schubertiadas no solo todavía se celebran, no solo se toca música de Schubert, pero es lo principal, pero igual la figura de Ortega, como han dicho ya Jaime y Jesús, no solo está aquí como alguien del que hablar, sino como un marco de referencia en el que preocuparnos de las cuestiones que seguro que Ortega y sus amigos y contemporáneos pues estarían preocupados hoy día si vivieran en nuestro mundo y se preocuparan por las cosas de las que nos vamos a preocupar aquí, ¿no? Que por otro lado, pues en gran parte tampoco han cambiado tanto, como estamos viendo mismamente con algunos resultados electorales hace poco en países vecinos. Así que muchas gracias a todos, los ya mencionados, Jaime, Lucía, los tres representantes por nuestra facultad, Jesús, Rafael y Claudia. Gracias también a Antonio por atreverse a ser el que se tira a la piscina en esta iniciativa. Y nada, muchas gracias a todos de nuevo por asistir y bienvenidos a las Orteriadas. Presento de Antonio. Bueno, hoy tengo doble papel y espero que sea el último día. Bueno, pues es para mí realmente un placer presentar a... Como tú quieras. Yo hablo ahora o no hablo. No, 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 pero yo creo que antes de que entréis en arena, yo simplemente quería hacerse un poco una introducción institucional, ¿no? Como decía Jesús. Para nosotros estamos muy contentos hoy con esta iniciativa. Yo creo que, como decía Jaime, no es algo nuevo, es decir, que el vínculo entre la UNED y esta casa siempre ha estado, pero hacía tiempo que se venía trabajando en algo que tuviera esa vocación de ser ese seminario permanente. Me voy a quedar con lo de las Orteriadas, ¿eh? A partir de aquí, luego lo pondremos en algo bonito y ya lo bautizamos, ¿no? Y retomarlo de forma organizada, con la voluntad de las dos partes, con un equipo estable de trabajo, con la voluntad de generar ese espacio entre dos instituciones, pero abierto al resto, yo creo que a día de hoy es importantísimo, es, clase diría que es uno de los pilares, ¿no?, de nuestro Centro de Estudios Orteguianos, porque si desde luego creo que hay una universidad en España que es una referencia del mundo orteguiano, es la UNED, junto con la Universidad de Salamanca, yo creo que tiene el mayor número de profesores en el ámbito de la filosofía vinculada a Ortega, ¿no? Nosotros estamos encantados con iniciar esta amistad filosófica, ¿no?, y este camino que hoy emprendemos. Yo creo que además tiene una voluntad de compartir las dos sedes, ¿no? Hoy nos encontramos aquí, que además yo siempre he dicho que este sitio inspira, ¿no?, y esta biblioteca de Ortega tiene que inspirar a este mundo orteguiano, pero sobre todo lo que hacemos es volcar el saber hacer que tiene esta casa, su biblioteca y su archivo, a todo el personal investigador y docente de la UNED y de lo que, bueno, pues este seminario sea capaz de aunar. Yo creo que es importante que no se quede solamente en una relación UNED-Fundación, sino que seamos en torno a esas orteguiadas capaces de sumar a aquellos profesores, expertos e investigadores que tenemos a lo largo y ancho del territorio y que en torno a ese seminario permanente seamos capaces de ir generando un núcleo, ese círculo, ¿no?, que se reúne cada tiempo para hablar de Ortega. No sé qué pensaría Ortega en el mundo de hoy, pero creo que tendríamos temas que estudiar, ¿no? Yo creo que para la Fundación estáis en el corazón de la casa, ¿no? La Fundación hace muchas cosas, pero si hay algo que es nuclear, que es central y que está en el corazón de su ser, es este, el Centro de Estudios Orteguianos. Todo lo demás lo podemos hacer para una cosa, para otra, como medida de divulgación, de investigación, de docencia, pero desde luego sí creo que hay algo que responde a los fines fundacionales de forma nuclear, es el trabajo que hoy hacéis aquí, ¿no? Por lo tanto, mi agradecimiento no solamente a Jesús como decano de la facultad y por lo tanto el respaldo institucional que este tiene, sino desde luego también a los profesores, a Jesús, a Rafael y a Claudia, que estáis detrás de acompañar esta idea, ¿no? Por nuestra parte, todo nuestro apoyo, nuestra voluntad y desde luego todo lo que esta casa tiene, ha venido trabajando y espero que trabajen las futuras generaciones
para acompañar e impulsar el pensamiento de Ortega y para hacer una lectura desde la sociedad actual con la mirada puesta en el futuro, ¿no? Yo creo que no podemos seguir cayendo en solamente estudiar desde el pasado, sino cómo ese pensamiento lo llevamos al presente y lo proyectamos hacia el futuro. Así que, por mi parte, nada, muchas gracias. Ahora ya sigue, sí. Bueno, pues entonces, en fin, decía antes que para mí presentar a Antonio es un gran placer y en gran medida es innecesario en este auditorio porque es una persona bien conocida de todos, pero quizá por la debida cortesía, pues decir solo unas breves palabras sobre él y sobre su trayectoria. Yo creo que Antonio es de esas personas que combina en su vida dos facetas, ¿no? La primera de profesor, de intelectual, de catedrático de filosofía política de la UNED, y ahí hay como dos grandes líneas de trabajo que ha desarrollado, ¿no? La primera es la reflexión sobre el socialismo democrático, sobre el papel y el lugar del socialismo democrático en las sociedades actuales, prestando una especial importancia al espacio que debe ocupar o no la religión en la conversación pública. Y ahí tenemos pues varios libros muy importantes, pues Marxismo y Estado, Repensar la Izquierda, Ética, Política y Utopía, o Laicismo, Agnosticismo y Fundamentalismo. La otra gran cuestión que además ha ido creciendo constantemente en su pensamiento son los temas de la memoria y la historia. Y no solo desde un punto de vista técnico, que también, sino como la necesidad de establecer algún tipo de relato compartido, de reivindicar una cierta idea de memoria en la que todos podamos sentirnos cómodos de alguna forma, ¿no? Y él ha insistido una y otra vez en ese punto. Y justamente es ahí donde su creciente preocupación por Ortega se engarza, ¿no? Y ha escrito pues bastantes textos ya al respecto. Yo estoy esperando, y siempre que tengo que lo presento o que hablo con él, estoy instándole a que saque un libro o con los artículos y las cosas que ya tiene o con una refundición de Nueva Planta, porque creo que realmente es una de las personas que con más limpieza, caridad y esperanza mira estos temas, ¿no? Y la otra vertiente de su vida, que está íntimamente relacionada con la anterior, es la de hombre político, en el sentido más noble de la palabra, ¿no? Antonio fue diputado desde el 96 al 2000 y después ocupó durante muchísimos años la portavocía de Izquierda Socialista. Y es un hombre que aun no estando en la primera línea política, pues sigue completamente concernido con la conversación pública que tenemos en el país. Y como veis, yo creo que son dos, como he hablado, como de dos facetas, pero en realidad son como una especie de jano, ¿no? Dos caras de una misma moneda. Y en fin, yo creo que esto es más que suficiente para presentar a Antonio, que no necesita presentación, y sin más le cedo la palabra. Muy bien, muchas gracias, Jesús. Bueno, efectivamente las dos facetas, tengo que decirlo primero, que las he vivido mucho en esta casa, ¿eh? Las he vivido mucho en esta casa durante muchos años, porque en esta casa se producía, lo digo porque se me ha ocurrido ahora, no era el inicio, pero por comentar esto que dices, efectivamente aquí había como dos, las varias dimensiones que tenía la Fundación Ortega, además de la edición más, digamos, más de lo que probablemente quedará más, que es el esfuerzo enorme de hacer una nueva edición de las obras completas, digitalizarla, tenerlo de estudios orteguianos, etcétera, ¿no? En la revista, y, bueno, pues, y todo este esfuerzo que conectaba más en parte con los debates que yo había visto con Javier San Martín, con otros en la UNED, sobre el tipo de filosofía de Ortega, sobre el problema del de neocantismo, el positivismo, la fenomenología, etc. Había otra perspectiva de enorme interés, que era un poco esto que se ha dicho del pasado, del futuro, un seminario que teníamos aquí, pues,
Entonces Pepe Varela nos convocaba arriba a las 2:30, tomábamos unas cosas, me acuerdo allí, unos pinchitos, ¿no?, que tomábamos allí, y a una hora intempestiva, aparentemente, que eran las 4 de la tarde, nos sentábamos aquí, y era una combinación para mí curiosísima de politólogos, constitucionalistas, algún historiador, y todos eran temas, efectivamente, no era la idea de que fuera una cosa estrictamente académica, pero alguien hacía una pequeña intervención, y eran normalmente, no era solo a partir de Ortega, pero teniendo en cuenta también a Ortega, problemas, bueno, aquello estaba muy volcado a lo que fue una de las cosas importantes de la Fundación, ¿no?, que fue, estaba mi querido profesor Antonio Morales, que había sido profesor cuando yo estudiaba en Comunes en la Complutense, pues estaba el tema de la historia de la nación y el nacionalismo español, donde colaboró Antonio, colaboró Fusi, colaboró Andrés de Blas, algunos de los que asistían a ese a este seminario, estaba todo el debate, todos con los debates allí, sobre la memoria histórica, sobre el tema del Estatuto de Cataluña, sobre tal, aquellas cosas de Pepe Varela que te cogía, ¿qué tal sigue el ludópata? Y yo decía, ¿quién es el ludópata? El ludópata era Zapatero. Y yo decía, entonces todo era una mezcla continua de cosas, entonces era aquí entre el cafetito y el otro y tal. Entonces, y a mí me interesaba mucho porque como normalmente no coincidía casi nada en lo que decían, me animaba más. O sea, era esta especie de curiosidad que te provoca la confrontación de ponerle el oído y ver desde dónde argumentar. Y a partir de ahí, efectivamente, sí que el tema de la memoria, pues fíjate, otra de las cosas, en estas cosas de qué hace uno para homenajes, que dice la NECA que no sirve para nada, lo que sea de homenaje no cuenta. Pero, por ejemplo, el homenaje a Miguel García Baró, y yo escribí sobre memoria y olvido, y me vino a partir de algo que ocurrió aquí. Una de las cosas más interesantes que fue que invitaron a Fernando Aramburu para hablar de patria. Y tuvimos un debate con él sobre patria, sobre la novela, lo que era la memoria, lo que era el olvido y tal. Y después en el homenaje a Javier San Martín fue sobre Ortega y Azaña. O sea que efectivamente fui desparramando ahí en estas cosas, a pesar de la NECA, porque me parecía que era más interesante ver un poco esa reconstrucción. Pero en todo venía lo que ha dicho Jesús como el tema esencial. ¿Qué Ortega era el que me interesaba y qué Ortega era el que yo daba vueltas, lo que había significado? Pues como anécdota también diré que mi tema de habilitación en la cátedra fue sobre Ortega. Yo cogí a Ortega, el tema de la evolución del liberalismo en Ortega, con un tribunal que había historiadores que conocían bien aquello, como Carmen Mari Carmen Iglesias y otros les pillaban muy lejos, pero fue sobre todo también sobre Ortega y tal. Y a partir de ahí, pues en muchas cosas que habéis organizado, en la Fundación Manuel Mindán, por ejemplo, he ido dándole vueltas a eso. Y ahí siempre me ha parecido importante, cuando Jesús me dijo, bueno, ¿qué título le pones? El silencio. ¿Por qué se insiste tanto en el punto del silencio? ¿Cuándo aparece ese silencio? ¿Qué significa ese silencio? ¿Qué efectos tiene? Como vosotros sabéis, porque veo que hay tantos tan conocedores, Antolín, Agustín, Pepe Lasaga, tal, era un poco de complejo decir estas cosas que ellos han escrito tanto sobre ellas, pero bueno, para citar el debate que podemos tener después. Algunos consideran que el silencio empieza fundamentalmente cuando Ortega considera que se da el inicio de la segunda navegación. Es decir, ha habido el Ortega juvenil, el Ortega de vieja y nueva política, la Liga para la Educación Política, la España Invertebrada, la rebelión de las masas, la agrupación al servicio de la República, la redención de las provincias, la rectificación de la República. Entonces hay un momento determinado que él, como sabemos, ya no se vuelve a presentar de diputado y él dice, bueno, empieza una segunda navegación y es donde va a haber un Ortega que va a escribir muchísimo, historia como sistema, ideas y creencias, en sí mismo momento de alteración, muchas cosas que va publicando y otras que saldrán después, pero donde de alguna forma se dice, se ha roto, ha terminado una etapa de su vida. Es importante tener en cuenta este dato porque, claro, efectivamente Ortega, que había vivido siempre la importancia de salvar la circunstancia, porque si no la salvo a ella, no me salvo yo, y que había vivido desde joven la idea de que había que oponer a la vieja política, a la nueva política, a la España caduca, a la nueva España que había que crear, que no se trataba solo de destruir, pues, pensemos en un artículo tan juvenil como cuando se dirige a los jóvenes socialistas cómo deben plantear el problema de la política, la religión y la ciencia. No se trata solo de destruir, no se trata solo de caer en anticlericalismo, hay que tener una idea de nación, que es una cosa muy presente en él. ¿Por qué en un momento determinado él da un paso atrás y él no acaba de encontrarse cuando él ha sido una figura
emblemática para lograr la caída de la monarquía, el error Berenguer, de Lendas Monarquía, ¿qué ha pasado? Y ahí hay un mundo donde si nosotros pensamos bien, y eso sí tiene interés en relación a lo que decía la directora, de ver la diferencia actual, tema de los años 30, la situación actual, hay una situación donde hay, digamos, unas fuerzas que claramente se van posicionando en contra del proyecto de la Constitución Republicana, de la propia Institución Republicana. Entonces, esas fuerzas están, fundamentalmente está el origen en aquel momento muy minoritario de Falange Española, pero que antes ha tenido todo lo que son todo el tema del nacionalsindicalismo y está en una figura de alguna forma vinculada, por lo menos intelectualmente, como discípulo no, pero sí como admirador a Ortega, que es Ramiro Ledesma. Hay una posición que es Acción Española, donde se han refugiado los antiguos monárquicos y están en una posición de negación radical. Saint Rodríguez, de Pradera, Maestu, todos ellos están en esta posición de intentar recuperar de alguna forma la posición monárquica. Y hay, que es la gran novedad, como entre otros explicó muy bien Santos Julián, que el catolicismo se ha hecho presente como fuerza política a través de la CETA y a través de Gil Robles, a través de Ángel Herrera, a través del debate, a través de la idea del accidentalismo, forma de gobierno, hay que ser posibilistas, hay que trabajar dentro de la República. Este es un poco, digamos, las tres fuerzas que van a estar ahí en el momento que se produzca el golpe el 18 de julio y lo que se produzca después la guerra civil, etc. Y que van a seguir después, como veremos, en la etapa franquista. Hay una posición allí intermedia, en la que podríamos situar en parte al Partido Radical de Lerroux, en parte a los republicanos conservadores como Alcalá Zamora, como Miguel Maura. Quizá Ortega hubiera podido sintonizar más con esta posición de Alcalá Zamora, de Miguel Maura, una posición de, digamos, parecida a lo que podría significar Churchill en Inglaterra si quitamos lo de la monarquía, o en parte de Gaulle en Francia después, esa posición del liberalismo conservador. Pero esa posición es muy minoritaria, porque realmente el que articula a las masas que han entrado en la política es la CEDA, es Gil Robles. Por tanto, este Ortega que se va, este Ortega que va a entrar, como él dice, en el silencio, él dice esa cosa que a mí siempre me impresionó mucho: señor Gil Robles, claridad. Ha conseguido usted mucho, pero claridad. Diríamos ahora, como si, ¿está usted dentro o fuera? ¿Usted no ha votado la Constitución? ¿Usted se retiró? ¿Usted acepta la Constitución Republicana o no la acepta? Es un problema, como sabemos, que va a ser muy complicado, del 33 al 36, la presión que se va a ejercer sobre Alcalá Zamora para que no permita que acceda al gobierno un partido que no acepta la Constitución, como era el caso de la CEDA, las dudas que tenía Alcalá Zamora, el tema de Lerroux, etc. Entonces, es la posición en la que él dice, ¿puede Ortega estar en esa posición? Hombre, Ortega ha considerado que el tema de la monarquía está felizmente fenecido, digamos, es decir, que él ha contribuido, él tuvo en una época con Azaña y con otros la idea de hacer una reforma dentro de la monarquía, vio que eso no era posible y de alguna forma, a partir de un determinado momento, apoya a la agrupación al servicio de la República. Ortega tiene como idea esencial ser, como constitución, como convicción, ser acatólico. Por tanto, tampoco él podía posicionarse en un tema como el del catolicismo beligerante que iba a vincular a Gil Robles. Y Ortega, por más que quisieron siempre, Ortega era liberal, o sea, Ortega no tenía una posición, digamos, prefascista o favorable al fascismo, como la que tenía Ledesma Ramos, o como la que siempre insinuaron los falangistas, como José Antonio y otros. El viejo maestro ha dicho, no es esto, no es esto, al paso de la nueva generación dirá, esto sí es. No lo dijo. Por lo cual, claro, aquí hay un problema en esta zona. Si vamos a la otra zona, Ortega podía haber evolucionado como liberal hacia una posición más democrática, más de lo que es el... No digo que Ortega estuviera fuera contra el sufragio universal, sino que fuera el papel que deben jugar las organizaciones que tenían de alguna forma que articular las masas que comenzaban a acceder a la política, a la ciudadanía. Esta es la posición que va a tener Azaña. O sea, Azaña dice, bueno, hemos hecho aquí unas reformas muy importantes, secularización del Estado, hemos afrontado la cuestión religiosa, hemos afrontado la reforma agraria, hemos afrontado la reforma militar, pero necesitamos tener
pues alguien que nos apoye. Nosotros los republicanos somos muy pocos, entonces necesitamos un acuerdo, un apoyo con el Partido Socialista, que si Ortega es contraria a esta posición de lo que era la coalición republicano-socialista. Esa es un poco la perspectiva. Era una coalición, por lo demás, llena de problemas, porque los socialistas tenían una parte política donde efectivamente estaban de acuerdo, la parte de Indalecio Prieto, la parte de Fernando de los Ríos, al principio claramente también la de Larro Caballero, estaban en la idea de, pero tenía la parte sindical, o sea, era un partido que tenía una parte liberal republicana y otra parte sindical obrera, y la parte sindical obrera veía que había una competencia continua con la CNT, que les estaba continuamente robando apoyo a la UGT y criticándoles por apoyar un régimen burgués como la República, que a fin de cuentas, con aquellas proclamas, era tan burgués como el resto de la monarquía, no ha cambiado nada, los propietarios siguen, o sea, era una campaña de erosión enorme. El Partido Socialista estaba en una dificultad grande. El Partido Comunista en aquel momento era pequeño, en el año 33, cuando se produce el silencio, la salida de Ortega, pero irá creciendo más, como diremos después. Entonces, en esa circunstancia, claro, este Ortega pues no está en lo que llamarían el Frente Nacional, de posición de lío enorme que había, pero un lío bastante considerable entre Acción Española, la CEDA, la Falange, tampoco donde están socialistas, donde está Izquierda Republicana, donde está también Esquerra Republicana de Cataluña. No nos olvidemos, se aprobó el estatuto, en algunas cosas sí parece que se parece a cosas de ahora. Si uno piensa, pues bueno, en algunas perspectivas de lo de ayer, Partido Popular, Vox, Ciudadanos en las calles de Barcelona, Esquerra Republicana gobernando, el apoyo con los socialistas, o sea, hay muchas diferencias, pero a la vez hay elementos de la historia que continúan. Bueno, en esa perspectiva hay un hecho que les va a conmover a todos, que es no que quede lejos el 22, ahora que se dice tanto, llega Meloni y se recuerda lo que fue Mussolini, sino que el tema de 33, claro, antes de las elecciones de noviembre del 33 se ha producido ya la llegada de Hitler todos los acontecimientos que han ocurrido en el 33. Está en aquel momento de embajador en la República, está ahora Kistein, vuelve, y eso, lo que ocurre en Viena, lo que ocurre en Berlín, va a afectar enormemente al movimiento obrero español, al movimiento socialista, a la izquierda en general, a dónde conduce esto aquí, y es lo que explica, no lo que justifica, porque en esto hay argumentaciones a favor, argumentaciones en contra, que atravesaron todo el exilio, lo que ocurrió en octubre del 34, o sea, en octubre del 34 está la idea de que lo que ha ocurrido en Berlín, lo que ha ocurrido en Viena, va a ocurrir antes o después en España, hay que adelantarse, la idea un poco de Caballero de la violencia preventiva. Es decir, ante la violencia caben tres posiciones. Una es la posición de poner en la otra mejilla, la posición pacifista o evangélica, no es la nuestra. Otra es la posición de defenderse, la defensa, la legítima defensa ante una invasión, como estamos viendo en Ucrania, o ante una agresión. Pero hay una tercera, que es adelantarse, si pienso que tú me vas a hacer esto, y entonces la violencia preventiva. Claro, eso plantea unos problemas tremendos, porque claro, ya en la duda de quién hace hacer la cosa, claro, la regla de que se acepta la regla de las mayorías, el resultado comienza a ser puesto en cuestión, porque también los otros pueden decir en un momento determinado, tengo que adelantarme porque antes o después vas a crear una revolución, una república bolchevique, tengo que adelantarme porque antes o después esto va a acabar como Alemania, o sea, hay una desconfianza de los bloques enorme. Y ahí es donde está este Ortega, que está retirado, que tiene fuerza en la universidad, los 25 años de la cátedra, etc. Pero que deja de escribir en la prensa artículos, o ya los artículos son distintos, deja, aunque ya digo, tiene trabajos muy importantes, como Historia de un sistema que manda, y otros trabajos que va escribiendo en torno a Galileo, como un gran curso, pero él no está en ese momento. Pero claro, esa facultad que habían creado con ese entusiasmo, con esa ilusión, con esa verdadera admiración, esa juventud que había ido al crucero aquel donde habían estado, pues de pronto pues llega el golpe militar. El golpe militar provoca que en aquel momento eso, en vez de ser un pronunciamiento habitual que dura unas horas, unos días, provoca que al final hay una guerra civil, porque hay una parte del ejército que apoya a la República y porque hay una parte del movimiento obrero que piden las armas y salen a la calle. Todo eso genera un problema, como sabemos, dramático, porque, como dirá Azaña después, pues ya en aquel momento la República
como tal fenece, porque ya no hay orden público, ya hay una situación donde la gente va cogiendo, por lo que hemos conocido, el fusilamiento al amanecer, las checas, etcétera, todo aquello va, no es lo mismo desde el principio hasta el final, pero y eso hace que hay una parte que se va, y entre los que se va, ya en aquel agosto del 36 está Ortega. Ortega va a convivir en París con Morente, va a convivir con Zubiri, va a convivir con Marañón, varios que están en aquella circunstancia. La pregunta que tenemos que hacernos es, otros se plantean el problema del silencio vinculado a este segundo momento, no a la segunda navegación, sino ¿se pronuncia Ortega o no la guerra civil? Sí, como los presentes, si conozco los trabajos de Jesús, los trabajos de Pepe Lasaga, los conozco, cómo está en las cosas de Antolín, de Agustín, y cuando habla con el exilio, pues es un tema que hemos discutido muchísimo. Mi interpretación es que, vamos a ver, es evidente que Ortega se vive implicado emocionalmente porque sus hijos están luchando en el bando de Franco. Esto me parece evidente, ¿no? Es evidente que Ortega escribe, todo el mundo ya buscando con lupa, porque ¿qué? No creas que hay que el prólogo para franceses, el epílogo para ingleses, en torno al pacifismo, como tres textos, claro, al lado de lo que era la catarata de la gente que no paraba de escribir, entre otros el propio Marañón, que escribió muchísimo, Morente, que no te quiero contar, que coges las obras completas de Morente y casi desde la conversión en adelante escribe más que antes, o sea, estaba ya completamente entusiasmado dando allí lo de lo que significaba el tema del combate católico y tal, pues claro, Ortega realmente al lado de todo lo que había escrito antes, pues está casi casi en silencio, realmente, porque había que buscar con lupa ahí quién escribe, o sea, escribe muy poco, tampoco que un catedrático de aquella época, de la Facultad de Filosofía, Severino Aznar, en sus memorias, después recoge un escrito donde le dice, don José Ortega, se dice que don José apoya, pues que lo diga con más claridad, porque nuestros jóvenes no están aquí para cosas dubitativas, que diga con claridad que apoya. O sea que había un requerimiento a que él tuviera una afirmación mayor, etcétera, que no se da. Y claro, se da en un momento determinado donde hay una cantidad enorme de gente que está interviniendo, que está polarizando, que está hablando, incluso como se ha producido el fusilamiento de Maestu y de Pradera, y de Ledesma Ramos, etcétera, pues llega una nueva generación a Burgos, que es la de Laín, la de Tobar, la de Torrente, la de, bueno, que van a tener una importancia después enorme en la España franquista y después a lo largo de todos los años de la dictadura, primero como legitimadores del franquismo, del nacionalsindicalismo, pero después como figuras muy importantes en la deslegitimación del franquismo y en el antifranquismo, que las figuras de ellos son muy importantes en ese sentido. Pero claro, Ortega ya es una figura muy importante, es una figura hecha, una figura que ve que de pronto pues los propios compañeros de facultad pues son posiciones distintas, la de Morente, la de Gauss, que es el rector de la universidad, que es después el que va a llevar la cuestión del tema de la cultura, ¿no?, en la exposición de París, en fin, esa cosa es importante. Entonces, en esa perspectiva, ese silencio de Ortega le hace ver momentos que él vive con especial dolor. Y hay un momento que a mí me gusta recordar, que es cuando muere Unamuno. O sea, cuando muere Unamuno, ahora quizá tenemos todos más la imagen ya casi cinematográfica de la película de Amenábar, Mientras dure la guerra, ¿no?, lo que fue aquello. Pero claro, ese momento le llega la noticia y él manda aquel artículo en la muerte de Unamuno a La Nación de Buenos Aires, tipo impresionante, ¿no? Impresionante. Me llega la noticia de la muerte. Porque es muy bonito, porque la frase que dice Ortega, que era tan cuidadoso, es una frase tremenda, ¿no? Dice, ustedes no me creerán, ustedes pensarán que es una exageración, pero Unamuno ha muerto del mal de España. Y solo los que estamos vivos y pensamos casi con culpa que por qué seguimos existiendo y tenemos la vergüenza de haber sobrevivido, podemos entender lo que estoy queriendo decir. Ha muerto Unamuno, ha muerto una época, de alguna forma viene a decir, todos hemos entrado en un enorme silencio a partir de ese momento. Estamos todavía tres o cuatro, cuando se publica, en enero del 37. Imaginemos todavía lo que tiene que ocurrir, cómo le afectó incluso a su salud, aquella operación que le hicieron a vida o muerte, que era más a muerte que a vida. Fue una situación tremenda. En esa situación, como sabemos, hay un Ortega que quiere que esa cosa también, otra imagen preciosa, voy por París, no encuentro a nadie,
me pasé muchos años solamente hablando a las estatuas, es una cosa de la soledad enorme que él está viviendo. Y entonces llega el momento que, bueno, Ortega va buscando algún... Y entonces es cuando se va a Argentina. Claro, no es la Argentina del 16, la Argentina del 28-29, ¿no? Es otra Argentina. Argentina que está también dividida por el tema de la guerra, donde incluso Victoria Ocampo no tiene la posición que le había tenido, donde no se ve, no encuentra la acogida que le hubiera deseado, y donde encuentra también la dificultad de medir de qué puedo decir, de qué puedo hablar, de cómo puedo dirigirme, de qué hago, o sea, esa cosa dramática, ¿no? Porque vives a fin de cuentas de la palabra, vives de la escritura, pero ¿qué dices en un momento donde no quieres posicionarte, pronunciarte en aquel momento de polarización? Llega un momento que él, aquello también se le hace invivible, se va a Lisboa. A Lisboa, está esos 2 o 3 años en Lisboa. Bueno, aquí hay un punto importante, y es la encrucijada que él vive cuando vuelve. Agosto del 45. Entonces él vuelve cuando está produciendo las bombas sobre Hiroshima y Nagasaki, nada menos. Bueno, pero vuelve cuando también se ha producido una cosa muy importante para él y para España, que es la pregunta que creo que tenemos que hacernos, no solo lo que pasó, sino lo que podía haber pasado. Claro, pues, ¿no? Los historiadores más políticos a veces se ponen nerviosos cuando me dicen esto. Bueno, hombre, pero vamos a lo empírico. Bueno, sí, vamos a lo empírico. Vamos a lo empírico, pero si leemos una cosa, no es solo por lo que ocurrió, sino por lo que podía haber ocurrido para pensar en qué sentido ese pasado nos afecta, porque si no, claro, el argumento, si no lo hacemos como una cosa puramente erudita, como decimos, no, está la pregunta. Cuando él vuelve, se ha producido ya el manifiesto de Lausanne, Juan de Borbón. Es decir, la pregunta es, ¿Ortega creía que Franco tenía los días contados? La pregunta es, Ortega y muchísima gente creía eso. ¿Cómo no lo iban a creer? Lo creía, claro, ¿cómo no lo iba a creer? Lo creía porque ahora acaba de salir un libro que recoge todo con una paciencia verdaderamente erudita y con una cierta mala uva indescriptible en parte, de un catedrático de Navarra que se llama Fernando de Mer, ha escrito un libro sobre Francisco Carvajal, conde de Fontana, el conde de Fontana, que yo lo conozco, era padre de un profesor mío de filosofía, curiosamente, y siempre recordaba lo que es aquel contaba de Pedro Carvajal. Entonces ahí cuenta que él era el hombre de confianza de don Juan, y como ellos ya desde el 41-42 están intentando ver cómo se mueve la cosa para convencer a Franco. Hasta muy bien usted, pero ya. Ahora un paso atrás, y ahora que vuelva el rey. Ahora se va usted ya tranquilo, tranquilo, llega el libro a decir, bueno, le decían, pues podíamos darle 50 millones, o podíamos ponerle una casa, o cómo se aseguraba, porque claro, la cosa no era de broma, como había terminado Hitler en el búnker, como había terminado Mussolini con la resistencia, claro, había una vivencia, ¿esto cómo se hace? Cuando yo lo leía, no se me ocurría lo de cuando Chile estuvo Pinochet nada menos que 8 años de capitán general de las Fuerzas Armadas, cuando ya estaba Alwin y cuando había empezado la transición. O sea, el asunto no era nada fácil que Franco aceptara y que Franco tal, pero no cabe duda que esa posición estaba una posición que estaba moviendo las embajadas, estaba moviendo la embajada británica, la embajada norteamericana, y donde curiosamente siempre se citaba Ortega. Siempre se decía, hay que ver la manera de personas de prestigio que se incorporen. Ya la duda era si debía ser un gobierno que convocara un plebiscito sobre monarquía o república, o qué tipo de monarquía. Eso le dieron muchísimas vueltas en toda la posición. Y entonces estaba la embajada británica, ya habían cambiado el embajador, había uno nuevo, el que había estado durante la guerra, habían cambiado también el embajador norteamericano, pero todos enseguida querían hablar con este Fontanar, y nada más llegar Ortega, con Ortega, ¿qué pasa ahora esto? ¿Usted cómo lo ve? ¿Usted qué planteamiento tiene? Y claro, pues la idea era, usted ha cumplido muy bien, pero paso atrás, nos deja usted, nos organizamos, está. La idea que tiene Franco es exactamente la contraria. Me dice la contraria, no, como os aparece muy bien en la película de Amenábar, aparece muy bien retratado eso. Franco la idea es decir, pero no, no te estoy diciendo, si es que esto, si no vamos a volver a las andadas, esto requiere mucho, hay que limpiarlo todo, hay que depurarlo todo, hay que exterminarlo todo, pero ¿cómo vamos nosotros ahora? No puede ser. Y entonces la posición de Franco es decirle al,
a don Juan, mire usted, déjese usted de derecho, usted no tiene derecho ninguno, ustedes abandonaron la corona, su padre se marchó, aquí el que ha recuperado esto soy yo. Yo estoy dispuesto a pensar que en el futuro, cuando termine mi mandato, el 20 de noviembre de 75, ustedes puedan, pero mientras tanto yo tengo que seguir, porque este es el mandato entre divino y militar que hace que yo esté. Claro, en esa circunstancia, pues claro, si no se tiene en cuenta ese dato, no se tiene en cuenta lo que significa lo que va a vivir Ortega, los 10 años que tiene Ortega en ese momento. O sea, es un drama tremendo, porque por un lado se van apareciendo las fuerzas que tienen que articular esa posición. Y por un lado está, claro, la Falange, lo que queda de las JONS será menos, pero la Falange, claro, don Juan le dice, oiga, pero ¿qué es eso de una monarquía vinculada al movimiento? Pero eso no puede ser, hombre, la monarquía tiene que estar por encima, la corona por encima de la nación, ¿cómo va a ser una monarquía vinculada a una ideología concreta? No puede ser. Entonces dice, no, pues tendrá que ser así porque esto es, para eso hemos ganado la guerra. No hemos ganado la guerra que ahora para que vuelva una monarquía sedicientemente constitucional, incluso peor todavía parlamentaria, de ninguna manera. Eso no puede ser. Y claro, esa es una pelea que tienen ahí. Claro, la Falange se da cuenta que, pues que claro, que pueden licenciarla. O sea, como le dice Serrano Suñer a Franco en una carta, le dice, querido Paco, tal, ya nuestra edad ha terminado, es el momento que lo dejes. Vamos a llamar a gente prestigiosa como Marañón, como Cambó, como Ortega, y tú y yo ya nos retiramos y tal, porque ya, y licenciamos honrosamente a la Falange. Parece que Franco escribió a la Falange, ni de broma, porque el que le va a llevar la cosa no es Serrano, es Carrero. Carrero dice, no, mi general, vamos a ver las cosas. Lo que son los vencedores de esta guerra, efectivamente, no son los que nos apoyaron a nosotros, los que nos apoyaron a nosotros son Mussolini y Hitler, los vencidos. Pero, como son los antagonistas de mañana, como antes o después esto se va a aplicar una confrontación entre los que han ganado, el comunismo y el capitalismo, por la situación estratégica de España nos necesitará. Por tanto, lo que procede es unidad, orden y aguantar. Esta es la idea que le dice Carrero. La unidad se hacía también, claro, la represión enorme, ¿no? Ahora ha sacado una cosa muy interesante Trapiello sobre el 45, que ha vuelto a recoger, donde él coge testimonios, fotos de la época, lo que significó cuando hay un intento de una célula comunista que acaba matando a unos, y de pronto, claro, toda la polarización que se hace para decir que vuelve otra vez el caos, que vuelve otra vez el comunismo, que a dónde puede conducir. Por tanto, al llegar Ortega, ¿qué hace Ortega? Es un problema gordo, porque claro, por un lado tienes los falangistas, y los falangistas quieren defenderle a deshora, pero siempre volviendo al lío. Homenaje y reproche de José Antonio al gran maestro. A ver si ya llega a decir esto, si es, ya que no lo dijo con la Falange, lo dice con el régimen. O sea, están deseando que diga, usted vea lo bien que funciona esto, lo que hemos construido. Vamos, te estaba el hombre, pues claro, ¿para dónde vamos ahora con esto después de Hitler y Mussolini? Porque además tengamos en cuenta que Ortega, durante la Guerra Civil, en lo poco que él escribe, en esos artículos que hemos dicho en torno al pacifismo, el epílogo para ingleses, él hace esa cosa inequívoca de que para él, el que ha dado un ejemplo verdaderamente de ser capaz de mantener la continuidad, ha sido la monarquía británica. O sea, él allí se había apostado en aquel momento por la monarquía británica, por tanto, claro, él ahora parece, por mucho entusiasmo que tuviera, pues no lo ve. Pero por otro lado, los monárquicos tienen un debate interno, que es un debate entre los posibilistas y, vamos a llamar, los intransigentes o los fundamentalistas o los que tienen una posición más de principio. Hay una parte posibilista de los monárquicos, que es la que nos permite plantear la interrogante, ¿qué hubiera podido ocurrir? Pues que hubiera podido ocurrir significaba que el manifiesto de Lausanne, la posición de Gil Robles, el pacto con Prieto, el intentar convencer a las cancillerías, sobre todo a la británica, si en aquel momento eso hubiera logrado crear un cambio de régimen, con todas estas dificultades que digo, de qué se hacía con Franco, qué no se hacía con Franco, bueno, claro, nos situábamos en una perspectiva, en el 46 y en el 47, donde estábamos en lo que va a ser el consenso de posguerra,
consenso posterior de la Guerra Mundial, el consenso donde participan católicos, democristianos como De Gasperi, como Gil Robles, socialdemócratas como Blum, como Enrique Spack, Prieto, comunistas, igual que estaban en Italia o estaban en Francia, liberales, y entonces eso era un proceso donde, claro, tú tenías una posibilidad. Continuamente se dice, no, pero es que, claro, era muy difícil por la violencia que había habido. Yo le doy muchas vueltas a esto porque se insiste en el tema de que, hombre, es diferente porque aquello había sido una guerra entre países, esto había sido una guerra civil. Sí, no, porque en algunos de estos países también hubo guerra civil, como Italia, desde 43 a 45, porque también el papel de la resistencia en Francia desgarró, ¿no?, completamente al país, pero tuvo su fuerza. Es verdad que en Alemania fue muy pequeña lo que fue la resistencia, la Operación Valquiria o el pobre Bonhoeffer y tal, pero... Y después, claro, nos dice, no, es que hay una violencia enorme de los españoles. Caray, caray, teniendo a tu casa el holocausto, teniendo lo que después va a ocurrir entre Pakistán y la India, teniendo lo que va a ocurrir después entre Israel y Palestina, así que éramos nosotros dados a una violencia excesiva, al lado del siglo que llevábamos, no sé, es un argumento que sí que me parece a posteriori hecho, porque no salió aquello, pero evidentemente el aguante que dice hace que hay un momento determinado en que don Juan comienza a jugar, está muy bien en este libro de Fernando de Mer, un doble juego. Por un lado, autoriza, entre comillas, a Gil Robles que vaya intentando llegar a un acuerdo con Prieto. Por otro lado, él ya va haciendo que Franco está dispuesto a llegar a un acuerdo, a, por lo menos a que el hijo estudie en España, a abrir esa posibilidad, lo que va a ser el encuentro en el Azor. Casi en los mismos días aparece público el acuerdo con el PSOE y las fuerzas monárquicas en el exilio y la entrevista en el Azor, lo cual, claro, plantea unos problemas tremendos al propio Prieto, que llega un momento determinado a decir, he caído en una enorme ingenuidad, no quiero volver a tener ningún cargo orgánico dentro del partido, llevé a mi partido unas falsas ilusiones que no se han logrado fraguar, no se han logrado desarrollar, no se han logrado satisfacer. Por tanto, eso plantea un problema de que a la altura ya del 47, del 48, después del Azor, a la altura de cuando ya el mundo se va dividiendo cada vez en bloques, ya esa perspectiva, el régimen se va consolidando. Y es una perspectiva donde no necesitan a Ortega. O sea, Ortega, lo han recibido, lo han planteado bien, en el sentido de una imagen de que, bueno, aquí aceptamos bien Ortega, no necesitan, de alguna forma, les sobra Ortega. Les sobra a unos porque están en la perspectiva de, que es la encrucijada dramática de los monárquicos, donde tiene un enorme peso Acción Española, Pavón y San Rodríguez en el exilio, las figuras que tienen allí, donde están cada vez más insistiendo que no, que la monarquía guarnesía, otra monarquía debe tener un planteamiento vinculado a una nación católica que asegura la unidad nacional y donde el monarca debe jugar un papel arbitral, muy distinto a una monarquía parlamentaria en un estado aconfesional, es otro planteamiento, y donde dicen que en esto no deben ceder y donde efectivamente ellos no perdonan a Ortega, el de Lenda es monarquía, y no perdonan el laicismo de Ortega. Por tanto, por esa zona no es posible. Esto a veces se entiende mal cuando la figura de Calvo Serer se entiende como una figura en el aire, no, no está completamente en esta operación. Otra cosa es que él estuviera críticas allí porque había algunos monárquicos muy franquistas y otros monárquicos como Gil Robles que habían roto, entonces había peleas entre ellos y, bueno, pues siempre le acusaron a Calvo Serer de que con una mano apoyaba a don Juan y con otra a Carrero, pero el planteamiento que él va a hacer o el que va a hacer Fernández de la Mora, el que va a hacer, es un planteamiento donde no es que sobre Ortega, es que el enemigo es Ortega. Este es el punto. Es decir, donde está la insuficiencia del libro de Villacañas, de la Revolución Pasiva, no es que no tuviera importancia, que la tuvo, el papel que después va a jugar López Rodó y la reforma del Estado administrativo, todo eso tuvo importancia, pero ellos sí, con mejor o peor fortuna, quieren dar una batalla cultural contra esa herencia. La quieren dar desde Rial, desde Arbor antes, una batalla contra la Institución Libre de Enseñanza, una batalla contra Ortega. Esto lleva a la situación de que, como veremos una vez muerto Ortega, el primero que se ocupa en estudiar de todas las empresas políticas de Ortega es el catedrático este del Opus, Gonzalo Redondo. Es el que estudia detenidamente y va estudiando tal, esa perspectiva. O sea, ellos le tienen como el enemigo que hay que batir. La otra perspectiva es distinta.
que es la perspectiva no del España sin problema, que España sin problema lo que quiere decir es, bueno, de alguna forma España tiene problemas, pero ha resuelto su problema porque hemos ganado. Hemos ganado la guerra y al haber ganado la guerra nos hemos evitado la democracia, el parlamentarismo, las ideologías extranjerizantes y estamos consolidados y ahora lo que se trata es de esto que hemos logrado aquí, poder extenderlo por Europa, la civilización cristiana, nosotros como baluarte de ese occidente que está desconcertado entre el capitalismo y el comunismo y tiene que volver al auténtico fundamento cristiano. Esta es la posición de Carlos Herrera, ¿verdad? Que tuviera mejor o peor fortuna como escritor, pero como organizador es la que él está moviendo continuamente. Y ahí, claro, Ortega es la confrontación. Es distinta la posición de los que vienen de la falange, como Lain, como Tovar, que en un momento determinado llegan al acuerdo con Ruiz Jiménez, que va a ser el 51-56, son rectores en Salamanca, en Madrid, y entonces esa perspectiva es una perspectiva, no que ellos en aquel momento fueran liberales, eran liberales, o sea, hay todavía una conferencia de Tovar del año 54, lo que el Estado debe a la falange, tremenda, o sea, ante la guardia de Franco, cuidado, el año 54, no es que en aquel momento fueran liberales, lo que ocurre es que a resultas de lo que pasa en el 55-56, ellos efectivamente van teniendo una posición claramente liberal, democrática, como veremos, antifranquista, frente a los de Acción Española o a los monárquicos que van a constituir el sostén del régimen, no siempre, porque hasta el final, hasta Carlos Herrera se va después ya con el diario Madrid, se va también a la oposición. El régimen duró tantísimo, dio para todo. O sea que yo ya, cuando estas cosas que duran toda esa cantidad de años, pues ya la gente ya no había manera, iba cambiando, claro. Pero en aquella perspectiva, Lain y todo. Y claro, ¿qué era lo que les diferenciaba de Ortega? Bueno, lo que les diferenciaba era que Ortega era laico. O sea que Ortega no era católico. Esto es un punto muy importante. O sea, esto se ve ya desde los primeros escritos de Lain, que él después recoge en España como problema, hasta la perspectiva de Aranguren de entonces, catolicismo día tras día, catolicismo y protestantismo como forma de existencia, ellos tienen una simpatía, una cercanía, pero para ellos el maestro es Zubiri, no es Ortega. Claro, el pobre hombre, hay que reconocer que debía estar desesperado. Unos que el maestro es Zubiri, otros que están diciendo que a ver si digo que esto sí es. Los demás allá que ahora vuelven a recuperar la monarquía esta, pero ¿qué monarquía? Si yo ya dije de Lender monarquía, que es un mundo de verdaderamente locura. Julián Marías contando, lo hemos pasado muy bien en Gredos, y va a dar mucho la cabeza. ¿Pero qué me importa mi Gredos? ¿A mí qué más me da Gredos? Pero esta gente, ¿qué les pasa? Entonces, claro, no había manera, o sea, no había manera. El hombre en una desesperación continua. Claro, tenemos por eso que pensar qué hubiera ocurrido. Imaginemos en otro momento que Ortega está aquí. Ortega, aparece Gil Robles vinculado a la remoción de Adenauer, de Gasperi, aparece Prieto con todo lo que eran los partidos socialistas de entonces, aparecen los liberales como Madariaga, y está Ortega, ¿verdad? Que ha apoyado, no cabe duda, como mal menor a Franco, pero no es que haya escrito a parar sin parar allí, ¿no? Con lo cual hubiera sido una figura, bueno, decíamos ayer, ¿sí? Te comprenderás, él hubiera llegado a la facultad, se hubiera abierto todo, decíamos ayer, todo hubiera cambiado. Pero claro, esto es lo que no ocurre, no hay decíamos ayer, porque el hombre ya vive la tensión enorme de que de pronto es llamado para dar conferencias sobre Goethe en Alemania, en Estados Unidos, y aquí la prensa no dice nada. En las obras completas recomiendo que leáis una entrevista que le hace Pérez Farrero, donde él lo cuenta. ¿Qué le parece, don José, usted que le están llamando y tal, no sé qué? Enormemente interesante, nos quedan. La censura no la permitió. No se pudo publicar hasta el 72. Claro, entonces el hombre se encontraba porque no había manera. Bueno, hay otro momento que hasta el hijo le dice, ¿para qué le voy a decir usted los resúmenes de las corridas que le dan mi padre si ustedes tienen orden de que no se publique nada? Cuando se publicara peor, que si todo era una juera, que sabía toreros, que sabía marquesas, que eso no tenía nada que ver con la filosofía. Claro, era un mundo para un hombre que había dicho que la escolástica es la perfecta respuesta a ninguna pregunta, pues imagínate lo que era aquello. O sea, ¿verdad? Inaguantable, insufrible en esa circunstancia. ¿Dónde creo que se ve esto, esa encrucijada? Bueno, pues se ve con la muerte de Ortega. Se produce la muerte de Ortega, joven, relativamente para los 72 años, había tenido depresiones y cosas, había tenido momentos de subidas y bajadas de salud en esos 10 años, o en esos 15, si contamos ya lo que había ocurrido, casi 20, la guerra civil, y entonces Ortega.
como sabemos, ahí tampoco le dejan al pobre. O sea, quiero decir que aquí ya, desde don Fermín de Paz y Clarín, y que el que muere, muere dentro, porque si no, no puede ser, pues se empeñaron tanto que tenía que morir dentro de la Iglesia Católica, y montaron un aquelarre, aquel Agustino que fue allí a decir que había muerto dentro de la fe. No puedo decir, poner una voz, no, no puedo decir. Pero claro, queda, pero ¿qué es lo que queda? Entonces los hijos decían que no, no le publicaron la carta. Entonces, claro, todo ese mundo hace un lío como descomunal, donde aparece, o sea, claro, los estudiantes se rebelan, ha muerto Ortega, filósofo liberal. Si uno piensa, que es lo que quería llamar la atención antes del debate, lo ocurrido después, es muy interesante comparar dos textos. Los que quieren defender a Ortega frente a los de Acción Española, y no solo de Acción Española, a los del Opus, que ya es la fuerza en aquel momento, que lo quieren llevar al índice de libros prohibidos, y el padre Ramírez con todo aquello, y tratan de escribir, pues, por ejemplo, la ética de Ortega de Aranguren, o pobre Marías, que era el que más hacía, Laín, Ortega y los católicos y tal. Si uno compara eso, ve que son gente que está metido en un mundo donde tratan de salvar a Ortega a pesar del padre Ramírez. A pesar de esa fuerza, a pesar del peso que tiene la Iglesia en aquel momento. Estamos pensando, en 56, 57, todavía no se ha producido el Vaticano II, ni se ha producido lo que va a significar el impacto que eso tiene en los años 60. Ahora bien, yo os recomiendo que cojáis el texto de Aranguren en la ética de Ortega y os vayáis al texto de la conferencia que está publicada en el libro preparado por Pepe Lasaga, Los pasos perdidos de Gauss, Ortega y España, que él hace en el Ateneo Republicano en México en aquel momento. Pues hay otro, Ortega en la política, antes había tres o cuatro conferencias, pero sobre todo la de Ortega. Claro, ahí te das cuenta dramáticamente de lo que podía haber sido y no fue. Porque claro, la conferencia de Gauss, como no hay padre Ramírez, ni hay lío en el catolicismo, ni ese lío no existe para nada, ni le dan importancia a Acción Española ni a Falange, claro, él retrotrae al Ortega que él conoció, al Ortega de la juventud, al Ortega de las mocedades, al Ortega de la Liga para la Educación Política, al Ortega de Vieja y Nueva Política, al Ortega de España Invertebrada. Todo va apareciendo ahí, y va apareciendo, ¿qué es lo que aparece ahí como un punto más importante? La idea que él trata de defender, y que en el final de la conferencia dice, estos estudiantes me llegan que en Madrid han dicho Ortega y Gasset, filósofo liberal español, han acertado. Era liberal y era español porque siempre tuvo esa emoción patriótica. Y va recordando continuamente la importancia que eso tuvo. Dice muy agudamente Pepe Lasaga en el prólogo, le perdonó más a Ortega la cosa política, aunque no hubieran coincidido, que no hubiera llegado a la ontología, que no hubiera tenido un sistema ontológico. Pero no cabe duda que esto que hace Gauss, que esto que va a hacer Zambrano, que esto que hace incluso Araquistain, que es el que se había enfrentado más con él, con el artículo aquel, defensa de un muerto profanado, incluso Bergamina, o sea, todo el exilio, de alguna forma con la muerte de Ortega, se siente como si hubiera muerto una parte de su vida, una parte de su historia, un mundo que podía haber sido, y la duda de cómo había que haberlo hecho, es decir, de cómo había que haberlo hecho. Tenía razón Ortega, había que haber buscado un partido republicano conservador que de alguna forma aunara a toda la nación. ¿Era eso posible con un catolicismo tan beligerante que no aceptaba la Constitución? ¿Qué consecuencias tenía tener un partido que se va hacia la izquierda republicana y que pacta con los socialistas? ¿Qué efecto tenía el anarquismo? En fin, todas las grandes preguntas. Y eso es lo que uno piensa que hubiera ocurrido. Claro, es que es otro debate. Porque un Ortega teniendo aquí que hablar, pero leyendo en la prensa la entrevista con Prieto, o leyendo el artículo de Ramos Oliveira, o leyendo lo que Simeón Vidarte, o habiendo publicado las memorias de Zugazagoiti, es otro mundo, pero claro, no se dio. El que se dio era un mundo desde un contexto donde él no podía respirar, digamos, no podía vivir, pero que sin embargo era distinto al mundo que se estaba dando en Inglaterra, porque Churchill había perdido las elecciones, pero después en el 51 volvió, el que se había producido. No digo yo que fuera un mundo allí, hubo también Guerra Fría, hubo lo del macartismo en Estados Unidos, hubo muchas cosas, hubo como terminó lo de Pakistán y la India, como terminó lo de Israel, hubo muchas cosas allí, después ya vino Corea, o sea, no es que hagamos una idealización total de ese mundo. Pero no cabe duda
que esa perspectiva es la que no se pudo tener. Para concluir, eso hace que, claro, se dice muchas veces, es que, claro, llegaron los años 60 y, claro, Ortega queda como ya la nueva generación no lo vuelve a recoger. Claro, en un sentido, la generación antifranquista es verdad, porque efectivamente se va radicalizando el movimiento obrero, aparece un movimiento obrero, tiene mucha importancia en la evolución del mundo cristiano, tiene un enorme papel en aquel momento Partido Comunista o incluso organizaciones a la izquierda del PC con el Frente de Liberación Popular, o sea, ahí no hay manera de encajarlo de Ortega. Aquí, porque no fuera, porque si nosotros vemos lo que significó la revista El Congreso para la Libertad de la Cultura y vemos lo que significó Múnich en el sentido del, no del pacto de Múnich del 38, sino el encuentro de la España del interior, de la España del exilio, allí están los monárquicos que han ido ya cada vez más al liberalismo como Satrústegui, los democristianos que son cada vez más antifranquistas, llegando incluso a estar de defensores del 1001 como Gil Robles, están también los socialistas que se incorporan en el exilio como Llopis, está gente representante del Consejo Nacional Vasco, del Gobierno Vasco en el exilio. En fin, hay una serie de fuerzas que son democráticas, liberales, atlantistas, que están en oposición, pero que, claro, aquí son vistas como un contubernio infame de los traidores que han pactado con la peor España, con la canalla que está en el exilio, con la masonería, que es una operación de la masonería, en fin, todo el delirio del franquismo. Pero eso hace que no es que no existiera, pero claro, no llegaba a la fuerza que tenía ese otro planteamiento. Entonces, ¿cuándo es cuando Ortega vuelve a aparecer? Pues yo creo que Ortega vuelve a aparecer cuando ya se produce la transición y ya hemos pasado de una encrucijada distinta, pero por hacer una pincelada, hay como tres momentos, ¿no? Hay un Ortega que aparece, que es el Ortega, digamos, lo voy a decir de una forma provocativa, para que podamos discutir, un poco el Ortega de una parte de los historiadores, que es que no le necesitan realmente a Ortega, ellos ya tienen su interpretación del asunto y no lo leen. O sea, cuando nosotros hicimos aquí lo de Paco Vázquez, aquel libro de Paco Herederos y Pretendientes, la presentación, entonces yo hice referencia a lo de España como problema, España sin problema antes de empezar, y me dijo Pepe Varela, no a mí, en voz alta, y dice, perdimos una de tiempo. Entonces me quedé, dice, claro, él tenía completamente la perspectiva, llegó allí, conoció a Raymond Carr, entró en otra cosa, y dice, aquí nada, aquí si la que sea lo otro, no, aquí estamos en lo nuestro, aquí. Entonces, claro, hay una perspectiva, tú lo ves con historiadores, que no necesitan Ortega. O sea, ellos no necesitan porque ellos tienen una interpretación de la restauración, donde la cosa fue razonablemente bien, casi homologable hasta el 23, que efectivamente la cosa se complicó del 23 en adelante, con la dictadura, claro, pero, bueno, pues ahí Ortega, bueno, pues casi te dicen, baja, se pasó, no debía haber criticado tanto lo de la fantasmagoría, lo de Cánovas, andaban con eso. La perspectiva ha estado una perspectiva de legitimación de la España de la Restauración, de denigración de la España de la República. Entonces hay Ortega, pero como diciendo, bueno, pero tampoco hace falta hacerla desde ahí, porque fue excesiva la crítica del 14, tal. Esa perspectiva es un Ortega que está bien, en sentido como un clásico, pero que tampoco hace falta leerle mucho para complicarnos la vida de cara a interpretar el hecho. No lo interpretemos. Eso ha estado ahí, se ha dado. Después, hay un Ortega también más inofensivo, que ha sido el Ortega de decir España como problema, Europa como solución, y es solamente el Ortega juvenil, y repetir el Ortega juvenil, y repetir que Ortega pues veía que había un santo laico que era Francisco Giner y otro que era Pablo Iglesias, y dale con la burra, pero claro que no hay, nunca se entra en lo que vivió, en el drama que vivió Ortega, se repite, oiga, pero vamos a ver, pero qué es lo que vivió Ortega después, qué encrucijada, cómo tendió en la nación, qué es lo que él veía que pasaba, entonces eso llevó mucho tiempo. Incluso en esta casa pasaban poco eso, o sea que había historiadores que, claro, tenían una interpretación completamente, la generación de Santos Julián y tal, mucho más vinculados a lo que era la posición de Azaña, después ya fue cambiando con los tiempos, con la siguiente generación. Yo le decía una vez a Santos Julián, paseando por la UNED, en un programa de radio y tal, decía, tío, esto es de la fundación, yo le picaba, y parece que quieren decir que Ortega tenía razón, dice, ¿tú crees? Si ya no es, como diciendo, ellos están en lo otro, ya hemos confirmado un modelo donde ya Ortega no es necesario. ¿Cuándo comienza a ser completamente necesario?
bueno, pues comienza a ser completamente necesario cuando surge todo esto que ha salido de la memoria histórica y surge lo del Estatuto de Cataluña y surge ya el proceso, claro, porque entonces la gente se empieza a plantear la pregunta de, bueno, ¿y por qué? ¿Y por qué quieren crear un Estado propio? ¿Y por qué no quieren ser parte del todo? Y empiezan a publicar los discursos de Ortega en las Cortes Republicanas y contra Azaña, o y Azaña y Ortega en las otras intervenciones, y esto donde conduce, claro, ahí sí me parece. Es verdad que siempre, y esto lo digo en honor de Jesús y de Pepe Lasaga y de Javier, de Agustín, Antolín es más zambraniano, pero bueno, de estos que son más orteguianos, eso sí, siempre diciendo, es interesante, pero el pobre Ortega ha tenido siempre unos orteguianos que han sido horrorosos, no han ayudado. Digo, esto, lo de los orteguianos es una cosa España espantosa, porque ya le pasó a los otros, a María y a Rodríguez Huéscar, cuando aquellos que los venerativos y los que hacían los intérpretes, y ahora pasó también, ahora tú coges un artículo ayer que yo hice el otro día una operación entretenidísima, que fue, el país tiene la gran ventaja, tiene un gran archivo digital del país. Entonces tú coges un tema, pones, y claro, te va desde el 76 que empieza el periódico hasta ahora. Entonces yo estuve haciendo el esfuerzo de era ver José Ortega y Gasset en el país. Entonces, viendo cómo iba apareciendo como tal. Entonces, bueno, pues desde los primeros momentos, algunos pronunciamientos, algunos artículos, en la exposición del 83, el libro de Lorza del 84, hay algunos momentos, ¿no?, que va apareciendo, y siempre no hay algunos, siempre ya entonces, el problema de Ortega han sido los orteguianos. Después ya, cuando llega la situación actual, el señor este Pardo, o el Ridao, el problema han sido los orteguianos. Por eso, ¿qué quiero decir? Pues agradecer la invitación y decir, solamente si he podido iluminar un poco a estos amigos orteguianos que me han acompañado tanto tiempo, agradezco mucho la invitación y podemos empezar. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias. Ha sido una presentación brillantísima. De un terreno que has cubierto de una forma realmente muy, muy ágil y muy, muy acertada. Muchas gracias en primer lugar. Yo creo que tenemos tiempo para un turno de preguntas, comentarios, no sé si objeciones, pero por lo menos alguien querría plantear. Bueno. Yo haré un... Voy a... Hay una cosa que me ha faltado, que es Luis Martín Santos. Yo pienso, alguien que ha de alguna manera influido sobre mi generación, sobre la imagen de Ortega, es Luis Martín Santos. Entonces es curiosísimo porque es un caso de una sátira que vale mucho más que cualquier razonamiento. Es decir, hay una algo que entonces entre por qué desaparece Ortega. Bueno, pues yo añadiría quizá todo lo que has dicho, el efecto de Luis Martín Santos. ¿Por qué? Pues porque era, para entendernos, uno de los nuestros, para esa generación. Era una especie de confrontación que, curiosamente, el propio Ortega le ayuda a uno a comprender. Una nueva generación que admite comparación con los angry young men de fuera, en el sentido de que son los impacientes. Entonces, eso es muy curioso porque incluso en la generación intermedia, que yo, solo la generación de nuestros padres, que nacen en los años 10, Zubiri era muy conveniente, porque en realidad aparecía como la posibilidad de mantener algunos de los valores que defendía Ortega,
pero ya en un contexto muy, muy distinto, ¿no? Entonces, bueno, yo pondría estos dos comentarios. Bueno, el caso de Martín Santos es interesante por lo que decía de cómo se va produciendo la nueva oposición antifranquista. Sí, sí. Entonces, en la nueva oposición antifranquista, en 1956, se produce, como sabemos, en los hechos de febrero, va a provocar el cese de Lain, el cese de Ruy Jiménez, y el ingreso en prisión a partir de ese momento de hijos de los vencedores, sobre todo, de Sánchez Mazas, de Pradera, etc., ¿no? Tamames y tal. Y ahí es muy importante una figura, que es Dionisio Ridruejo. Entonces, sí que hay un esfuerzo en Ridruejo, en un libro que no se deja publicar en España, que es escrito en España, si publicarlo fuera, y donde sí aparece claramente que él ha leído Ortega, y que él desde Ortega está dando vueltas de qué ocurrió para provocar la crisis de los años 30, la ruptura, provocar nada menos que la crisis de la República y la Guerra Civil, ¿no? Entonces ahí sí aparece. O sea, pero en el campo del pensamiento cambia, porque efectivamente aparece cada vez como más importancia el propio Tierno, influyó mucho en eso, con lo de la traducción de Wittgenstein, con lo del positivismo, con lo del funcionalismo, la idea de ir a una combinación, que es la que después ve, marxismo-filosofía analítica. Claro, filosofía analítica, ya sabemos todos, ¿no?, la idea de que el filósofo no puede ser el cura párroco, no es el reformador moral, no es el intelectual. O sea, la cosa que después Rawls también recoge a su modo, es decir, cuanto más palpitante el problema, más abstracta la reflexión. Por tanto, por ahí tenías poco procedimiento para llegar a eso. El otro punto donde sí lo había era el marxismo, pero el marxismo le pillaba lejos Ortega, o sea, ni el marxismo ni la filosofía analítica. Sin embargo, en el exilio, que no lo viven así, esa parte del exilio, que está pensando, vamos a ver, pero ¿qué ocurrió allí? ¿Por qué nos dividimos de aquella manera? ¿Por qué se polarizó todo aquí de aquella forma? ¿Por qué se rompió el Partido Socialista? Entonces yo siempre tuve una anécdota una vez que me hizo ver cómo esa generación no había conectado con eso. Una vez teníamos un programa de radio en la UNED, habíamos invitado a Arguri. La única vez que fue. Entonces Arguri me dijo, oye, ¿qué he estado en la radio? ¿Está en la radio? Con Leguina. Digo, ah, sí. Sí. Está en la radio con Leguina y me habla de ti. Me ha dicho, no hay intelectuales. Y Leguina ha dicho, ¿pero cómo no va a haber intelectuales? Estás Otero, estás antes más. Entonces decía, Arguri, siempre malévolo. Dice, más a mi favor, no les hace caso ninguno. ¿Eso qué es? Oye, pero me ha dicho otra cosa que me ha dejado sorprendido. Yo confieso que el que se quedó sorprendido fui yo. Dije, coño, esto, cualquiera que haya estudiado el siglo sabe que era así. Dije, bueno, él dijo en un momento determinado en el debate en la radio. Dijo, bueno, es que, claro, dijo, nosotros tenemos que ser muy prudentes porque, claro, al Partido Socialista le han responsabilizado, entre otros, de la Guerra Civil por las grandes divisiones internas. Entonces dijo Aranguren, la primera vez que lo oía. Y yo pensé, coño, si esto es lo que quiero decir, esto es lo que está en Simeón Vidarte, lo que está en Ramos Oliveira, lo que está en todos los escritos. O sea, todos los escritos es que la polarización fue excesiva. Por tanto, hay una ruptura, han sido muchos años de dentro, ya no se conecta con aquel mundo republicano, liberal, que sin embargo es el que está completamente en Gauss. Gauss no tiene dificultad porque Gauss es su mundo y es su vida. Entonces, claro, ahora eso hacía que, claro, era también difícil, ¿eh?, el diálogo entre los del interior y los del exterior. Yo, por ejemplo, termino con esto, lo vi con Sánchez Mazas, ¿no? Sánchez Mazas era Miguel Sánchez, el que fue lógico, el hijo de... Entonces él se incorporó a los simpatizantes de izquierda socialista. Entonces el pobre tenía muy mala voz, que nunca se me hablaba, que no, doctor, yo no podía respirar, es un traidor. Y decía, sí, pero deja la voz, y este hombre le va a dar algo. Cada vez que me llamaba, o quedábamos paseando por San Sebastián un día, decidimos en una oposición, me dijo, ah, ¿te quedas? Y digo, sí, por supuesto, yo ya paseamos. Me contó toda la vivencia de él con Llopis, y con Prieto, y con el exilio. Claro, la curiosidad por un lado del exilio del hijo de nada menos que de Rafael Sánchez Mazas, pero por otro lado él de conocerles. Entonces, como nada más llegar allí, veía pues todo el problema que había de la división de los años 30, del anticomunismo, del antisocialismo, lo que se habían dicho en las cárceles, de la división interna. Entonces todo ese mundo es un mundo que
que solo los que al romper conectan, la parte de esa generación, o Villorente sería un caso, conecta, o están fuera de España, Sotelo, pero son pocos, o se empeñan en eso, Elías Díaz, en ir conectando con él. Pero si no, si tú estabas vinculado a lo de la filosofía analítica, no, ya estabas vinculado a lo de Martín Santos. Y ahí, hombre, Martín Santos no era la filosofía analítica, pero sí era la perspectiva del psicoanálisis, del existencialismo. Entonces, aunque él estaba en el País Vasco y él tenía, pasaba en la frontera con más facilidad y conoció a aquel Guridi, pero claro, la imagen es tremenda, claro. La imagen del Ortega y la manzana, es tremenda, ya cuando lo llevaron al cine, más tremenda todavía, ¿no? Había una intervención. Bueno, primero felicitar al ponente por su magnífica conferencia. Y voy a ser muy breve. La muerte de Ortega. Cuando murió Ortega, en octubre del 55, al día siguiente salió en los periódicos que el padre Félix García había estado en la casa de Ortega y que había muerto dentro de la religión católica. Bueno, yo tengo una información no directa, sino directísima. El hijo mayor de Ortega, su arcángel, como les decía, don Miguel Ortega, que perdóneme la osadía por mi parte, fui su amigo, me honró con su amistad. Y le comenté el asunto de la muerte de su padre. Y me dijo, sí, el padre Félix García estuvo en mi casa, en la calle Montesquinza. Yo le abrí, me llamó, yo le abrí la puerta y le dije, usted no pinta nada aquí. Y le impidió la entrada del padre Félix García en la casa de Ortega, en la calle Montesquinza. Eso es completamente contrario a lo que salió al día siguiente en los periódicos. Y claro, la información que tengo no puede ser más directa, directísima, de su hijo, que me honró con su amistad. ¿Qué pasó por fin? Pues yo creo que continúa en la incógnita. Muchas gracias. Muchas gracias. Javier, ¿sabes? Sí, bueno, yo te agradezco enormemente tu, más que conferencia, tu relato, que es historia viva y que, como siempre, pues uno aprende un montón. Yo te quería comentar alguna cosa, porque el relato que ha hecho al final, esa relación con los historiadores, que claro, es correcta, pero claro, eso no explica cómo a partir del 56 desapareció Ortega totalmente de la universidad. Y yo creo que ahí sí que tenemos que dar más vueltas al tema, pues porque merece, yo creo que merece la pena, sobre todo, claro, para los jóvenes que no tienen ni la más remota idea de cómo fueron esos años, ¿no? Y yo creo que es muy interesante, si uno lee el libro de Menéndez Baiges, pues se da cuenta la verdadera brigada contra Ortega que hubo y que eso no podía ser ineficaz, tenía que ser eficaz por todo lo necesariamente, ¿no? Pero sobre todo lo que ocurre, en mi opinión, es que en las universidades no queda absolutamente nadie que tuviera una vinculación con Ortega y que fuera capaz de explicar a Ortega. Yo creo que ese es el verdadero problema, ¿no? O sea, nosotros, mi generación entra en la universidad a mitad de los 60. ¿Qué nos encontramos en la universidad? Escolástica pura. De vez en cuando, pues alguno, en Valencia estaba Carlos París, pero claro, Carlos París, pues era una mezcla de muchas cosas, y además de encima antiorteguiano, porque era un amiñano. Y no había absolutamente nadie. ¿En Madrid qué estaba en Madrid? Todavía estaba Fagoaga, pero Fagoaga no era nada, hacía una psicología fantástica, medio experimental, medio fantástica. ¿Y el resto qué? Nada. La única ventaja en Madrid, a mitad de los 60, es que entra Rábade, que bueno, pues era un escolástico que había traducido las disputaciones metafísicas de Suárez, y Rábade nos manda a estudiar a Europa a la inmensa mayoría de los que estuvimos con él, pero cantidad de gente. Yo recuerdo, aquí en la Fundación tuvimos unas jornadas muy bonitas que organizó Bacigalupo sobre la relación, el diálogo España-Alemania, el diálogo académico España-Alemania. Y yo tuve una intervención sobre, porque me preocupé justamente para eso, la gente que fuimos a Alemania a mitades de los 60 a estudiar. Y el 98% de los que fuimos catedráticos
A partir de los 70 y tantos, estuvimos en Alemania mandados o por Rabade o por, en Cataluña no sé quién fue, pero en Valencia todos, absolutamente, el 98% fuimos a Alemania, excepto Jaime que fue a Francia, pero la inmensa mayoría a Alemania. ¿Y qué, qué encontrábamos por ahí? Pues desde luego no a Ortega, porque Ortega tuvo, en el extranjero tuvo una difusión inmensa después de la guerra, con la rebelión de las masas, se leyó como rosquillas. Yo tengo una edición de Rororo, de la rebelión de las masas, que es el ejemplar 385.000, para que os hagáis una idea. Era una difusión bestial, pero luego, justamente cuando se termina un poco la explosión informativa de lo que había pasado, Ortega decae en picado. Y en Alemania hace las obras completas de Ortega en 6 volúmenes, primero 4 hechos por el propio Ortega, luego 2 ya de los editores, y esas obras, que son 6 volúmenes, se venden de saldo. Se venden por 50 marcos en Alemania, que yo me las compré, porque ya no las usaba nadie, no leía absolutamente nadie. Claro, eso es lo que nos encontramos en Alemania. Que yo en Alemania no he jamás hablar de Ortega, y cuando voy allá, absolutamente nada. Se hablaba de Ortega, como pasa también en Estados Unidos, en las cátedras de hispanismo. Y esa fue nuestra gran suerte en Estados Unidos, que se habló de las cátedras de hispanismo muchísimo. En Alemania, en románicas, donde tenían la revista de Occidente, pero en filosofía absolutamente nada. Claro, venimos nosotros a España y aquí de Ortega no nos habló absolutamente nadie. El único que en Madrid hablaba algo, bueno, hablaba no, y Pepe algo que tenía que decir, dirá, seguramente saltará, con lo de Martín Santos y Aranguren, porque Aranguren, según Pepe, tiene bastante, pero ese es su tema, ¿no? En todo caso, claro, Aranguren no hablaba de Ortega en la facultad. Y fijaros que Aranguren estuvo en la defensa de la tesis de Rodríguez Huesca el año 61. Pero yo creo que Ortega ahí no tenía ninguna presencia. Aquel tribunal no sabía nada de Ortega. Empezando por el propio Aranguren, que tampoco creo que supiera demasiado de Ortega, aunque escribiera La Ética, que es muy buena. Pero Goethe de dentro y unas cuantas cosas, puede sacar La Ética para los objetivos que tenía, que no eran, bueno, eran unos objetivos políticos muy concretos, porque no era de, era defender a Ortega, no otra cosa, ¿no? Es decir, no había absolutamente nada de Ortega. Yo recuerdo que el año 68, el curso de doctorado que dio Cencillo, que fue el primer curso extraordinariamente importante, y utilizó, sin decirlo, porque posiblemente si lo dice, lo fusilan o le empiezan a decir cosas, luego le fusilaron por otras cosas. Fue con el hombre y la gente. Estábamos 5. Para mí fue un descubrimiento, porque hablaba de los campos pragmáticos. Claro, de las clases de González Álvarez, bueno, ya no estaba González Álvarez, que estaba en el Ministerio y Director General de Educación, pero estaba, le sustituía a Rabade en las clases, pero aquello era pura escolástica. El único que decía algo interesante era Saumels, que explicaba la física de Aristóteles. El único. Pero Muñoz Alonso, ¿qué podía explicar Muñoz Alonso? Bueno, no iba a clase. No iba a clase nunca. Carlos Seder no iba a clase, ni estaba en España. No había nada. Entonces ahí, ¿qué va a haber de Ortega? Entonces toda mi generación no pudo, y Jaime sabe perfectamente también, no pudo estudiar nada de Ortega, porque la universidad estaba absolutamente excluido, Ortega limitado. Os puedo decir que en Comillas, donde yo estudié hasta el año 66, del 76, Ortega estaba prohibido. Y los jesuitas lo tenían prohibido. Teníamos en Comillas una biblioteca de pequeñita, de acceso directo, y allá estaban las obras del padre Urramuru, 20 tomos, y el padre Ramírez, pero no estaba Ortega, estaba prohibido. Entonces, claro, esas condiciones del año del 57, del 60 al 70, evidentemente Ortega no podía tener absolutamente ninguna presencia, al margen de que les interesara más o menos a los historiadores, pero era así, esa era la realidad, ¿no? Y claro, del 70 al 80 costó un montón, costó un montón. Yo os puedo decir, ¿qué me decían a mí en la UNED? ¿Qué encuentras en Ortega? Que era un machista, me decía alguno, y otro, que era un reaccionario. Era hasta los 80, y solo a partir de los 80 se empieza realmente
a recuperar algo con mucha importancia también de esta casa, de la fundación, y entonces quizás también los políticos empiezan, no olvidemos que alguno de nuestra propia generación, que no le gustaba a Ortega absolutamente nada, luego Ortega se convirtió en su texto de cabecera, en su autor de cabecera. No digo nombres, pero más de uno lo sabe perfectamente. Pero de 60 al 80, Ortega no tenía absolutamente ninguna presencia porque no había institucionalmente nada. Ahora, eso no quiere decir que no se lo leyera. Los políticos, los escritores, muchos lo leían, entre otras cosas, porque leer a Ortega era magnífico. Era bello y productivo intelectualmente, pero presencia no podía tenerla, y eso yo creo que pues ha sido un drama tremendo, porque claro, nos hemos encontrado que además en el extranjero fueron a rebufo de lo que pasaba en España. Claro, si aquí no lo estudiábamos, pues menos lo iban a estudiar en el extranjero, donde pues después de la explosión primera dejó de ser, ¿no? Y en Estados Unidos, por suerte, insisto, los hispanistas sí lo mantuvieron muchísimo, y todo lo que nos vino de Estados Unidos, el libro de Silver, por ejemplo, no, lo de Orringer, sea mejor o peor, pero al fin y al cabo tuvo mucha influencia aquí. Silver, Orringer, Morón Arroyo, etcétera, pues todos estos, no olvidemos que fueron de hispanistas en Estados Unidos. Aquí absolutamente nada, incluso en Estados Unidos, en América, hubo jesuitas enormemente interesantes que hicieron libros preciosos sobre Ortega, que aquí no han tenido absolutamente ninguna difusión. En esos años, aquí jamás los conocimos. Incluso ahora, si veis bibliografías, no están incitados estos autores. Pero en España, la verdad que fueron años, digo, del 60 al 80. Luego cambió totalmente y, por suerte, creo que hemos dado la vuelta a una situación penosa. Por desgracia, tenemos relativamente poco tiempo y habría que hacer... hay bastantes personas que quieren intervenir. Por favor, conviene brevedad. Sí, bueno, yo, en primer lugar, sí, voy tomando nota y después diré algo al final, sí, sí. Porque si no, bueno, sí, no, una cosa muy, muy breve. Y, bueno, aparte de, ha ilustrado muchísimo cosas, muchas cuestiones, y claro, hay para discutir y para analizar muchas, ¿no? Pero yo, bueno, algo de lo que cuenta ahora Javier, yo diría que a mí me parece que hay alguna referencia, lo digo rápido, pero una referencia interesante. Para mí tuvo mucha importancia en mi tierna infancia, casi, la referencia de Manuel Sacristán a Ortega, por ejemplo, en las lecciones sobre la universidad. No voy a entrar ahora en detalle sobre eso, pero yo creo que es muy importante. E indica que más allá de esas discusiones sobre... bueno, las discusiones no, todo ese problema de qué es lo que podía haber sido, lo que no haber sido, y todos los temas políticos tan importantes y sociales, ¿entiendes? Esta parte de la recepción de cómo se penetra Ortega, yo creo que esa es una referencia bastante interesante, porque eso lo que lo hace es encumbrarlo como uno de los grandes pensadores. Es que fíjense, si hay que discutir sobre la universidad con alguien, él está ahí haciéndolo desde el lado del del profesor de lógica, ¿no? Sino más bien del político del Partido Comunista. Es que hay que discutirlo con Ortega, que es el que ha dicho cosas interesantes sobre la universidad. Ese es el pensador conservador con el que tenemos que lidiar, ¿no? Yo creo que esa es una línea, o sea, creo que hay líneas o así medio ocultas de la recepción que son interesantes. Y luego la otra parte que no ha quedado, no ha habido tiempo, ¿no? Seguramente Javier, es el tema de América, de nuestra América, es decir, el tema de Argentina y de México. O sea, yo creo que ahí sí que, o sea, en tanto que pensamiento, claro, unos por los colgados y tal, pero bueno, la importancia de trabajos de Salmerón, de Villoro, de Rossi, ¿no? Sobre estas cuestiones, yo creo que indica, pero porque lo otro es que el problema es que aquí no había, ¿no? No teníamos, sin embargo, ahí se están produciendo y tiene una enorme influencia que cruza gran parte del pensamiento filosófico iberoamericano. En fin, no quiero meter mucho más en eso, simplemente esas dos pinceladas, ¿no? Muchas gracias, Petra Sánchez. Bueno, Antonio, enhorabuena. Ha sido un día de caballo que nos has dado por la historia reciente de España. Yo solamente un par de matizaciones. Con respecto
El problema, el inicio del silencio y la segunda navegación, yo creo que no coincide. Y además, yo creo que hay un cierto riesgo de confundir, porque la segunda navegación, que es una marca de tipo filosófico, está muy clara en qué es filosofía del 29. Y el silencio de Ortega está muy claramente marcado por varias decisiones suyas, por ejemplo, la disolución al servicio de la República, que es del 32, o el último artículo, el último que publica en la prensa sobre el tema político y sobre la suerte de la República, que si no recuerdo yo mal es de principios del 33, es justo después de que se conozcan los resultados de las elecciones del 33 y el triunfo de la CDR. Entonces, en ese sentido, el silencio empieza ahí, además el propio Ortega lo marca a nivel muy subrayadamente. Y esa diferencia de tres, cuatro años es extraordinariamente importante en la biografía intelectual de Ortega. Porque en el año 32, cuando él publica ya Pidiendo un vete desde dentro, o el prólogo a la edición de sus obras, él ya tiene en la cabeza lo que podríamos llamar su filosofía de madurez o su sistema, entre comillas, sistema, ¿no? Su sistema, su filosofía de la razón vital histórica. Eso ya lo tiene él completamente elaborado y lo ha elaborado como ha podido entre el 29 y el 30, y el 32 cuando aparecen esos tres. Y luego, esto sí es un pequeño matiz de muy poca importancia, porque yo creo que en el escrito estamos de acuerdo, que ha habido un par de expresiones, una tuya, Antonio, y otra de Javier, que me parece confundentes. Tú dijiste, Antonio, que a partir del 46, cuando ya Carrero consigue instalar la idea de que vamos a aguantar, ya no necesitaron a Ortega. Yo creo que a Ortega no lo necesitaron nunca, simplemente. A Ortega no lo necesitaron nunca. Es decir, si a Ortega le dejan venir, es a ver qué va a hacer Ortega. Tenemos ahí el episodio de la conferencia del 46 en el Ateneo, que eso, bueno, hay una profunda ambigüedad o incluso ambivalencia en todo el en ese escenario, por parte del régimen y por parte de Ortega, si queremos. Y luego Javier ha comentado, estoy seguro que no ha querido decir eso, que Ortega desaparece después del 56. No desaparece después del 36, desaparece en 1939. O sea, y la literatura antiorteguiana es sistemática desde el 40-40. El primer libro corto de un jesuita y de arte es del 42. O sea que la literatura antiorteguiana es constante, permanente y agotadora hasta, incluido por cierto Carlos París, que también escribió un divertido artículo sobre el peligro de los ortegianos. El texto de París, si no me equivoco yo, es del 44-45. Muchas gracias. Bueno, muy breve en autorismo. Ha nombrado la rebelión de las masas. Y voy a llevar el agua a mi sardina en el sentido que estamos en... Es una persona que está detrás de Perdón. Que estamos en la línea. No, yo estoy de acuerdo con las interpretaciones, digamos, dentro de la cuestión de la filosofía española. Pero yo creo que hay un punto también esencial sobre el silencio de Ortega, que yo cuando era pequeño hice una cosa, un título que se llamaba algo así como Ortega, el intelectual orgánico de una burguesía inexistente, relacionándolo con Goethe, ¿no?, y toda esta gente, claro. Y que además es un problema tan grave como que es la carencia de la tradición liberal en España. Porque claro, el problema de Ortega es que era un general que no tenía tropa, era un ideólogo que nadie le podía seguir. ¿Por qué? Porque los capitalistas, citando Urgoite y alguno por ahí, eran completamente, se unieron a la CEDA y a todo esto, y enfrente de la CEDA estaban los socialistas, que son los verdaderos herederos del liberalismo, claro. Pero entonces, claro, ahí no había un sitio para el centro. Y ese era el problema de Ortega, es que a Ortega no lo podía recoger nadie, porque la derecha era católica. Y entonces eso se ve perfectamente con toda la literatura antiorteguiana y lo que hicieron con él y con los ortegianos, es decir, con María, con Huéscar y toda esta gente. Entonces, pero había un problema también, no solamente, digamos, intrafilosófico, intraideológico, sino también un problema de expresión
cultural de capas sociales y económicas que no han existido en este país y aún no existen. Es decir, no hay liberalismo en España en ese sentido, porque son conservadores. Entonces, claro, el problema grave es ese, que es que esa burguesía que se podía, si hubiera seguido la República, con Urgoite y tal, un proceso de modernización, de industrialización, pero ya no católica, ya más abierta y tal, en una negociación con los socialistas, pues hubiera, claro, lo que decimos, ¿no?, hubiera sido otro mundo. Pero quiero decir que ese es un punto absolutamente esencial. O sea, Ortega se tiene que callar porque no tiene voces. Porque, claro, aquí la izquierda le criticaba, obviamente, por burgués, y la derecha le criticaba pues por ser ateo y lo demás porque tampoco le entendía muy bien. Entonces, claro, yo creo que ese es el problema, ¿no? Y yo, como un detalle histórico, por la cuestión de la recepción, yo entré en Ortega porque mi profesor Javier de Lorenzo estaba haciendo la tesis en el Ramiro de Maeztu en el año 65, yo tenía 3 añitos, sobre el problema de España. Y volvíamos en autobús juntos, ¿no?, en el 51, y hubo una biblioteca que se deshizo y él cogió una serie de libros. Dice, mira, yo tengo las obras completas, claro, tenía las de su padre, ¿no?, las obras completas de Ortega, y hay un libro que he encontrado y que me dio, y eran las Meditaciones del Quijote, ¿no?, y a partir de ahí entré en filosofía, pero soy el único de mi generación. Porque todos los demás ya le consideraban que si era un poeta, que si era un diletante, que si era un periodista, y luego todos los marxistas rígidos, pues que era un burgués, cosa obvia, claro. Pero entonces, claro, quiero decir que fue un auténtico accidente el que, por ejemplo, a mí me interesara Ortega desde el año 65, pero en nuestra generación el interés por Ortega lo tuvimos justo, como dice Javier, a partir de los años 80, cuando se empezó a publicar en los años 70, en los años 80. Pero en los años de nuestra formación, los años 15, o sea que teníamos desde 15 a 25 años, es que era imposible en España porque no había presencia orteguiana en ningún sitio. Entonces yo creo que ese es un punto también importante, ¿no?, que había un vacío absoluto de Ortega en la Universidad Española. Muy bien. Sí, no, sí. Yo siempre da detalle nada más que no se ha citado. Ortega es estilista. En los institutos Ortega se ha mantenido. Incluso hubo una época en que prácticamente era uno de los autores que había que estudiar cuestiones de estilo con un Unamuno. Y incluso en las oposiciones, si determinados temas, sobre todo en 98, si no se tocaba a Ortega como herencia y tal, estaba mal visto. No había que andar con cuidado con esas cosas, ¿no? Es decir, que eso hay que verlo, y por el lado del periodismo también, ¿no? A Ortega siempre se la ha visto como modelo del saber decir las cosas. Y yo he notado siempre que en la universidad esto no se tiene en cuenta. No sé por qué, pero es así. El estudio de la metáfora Ortega ha sido continuo. El estudio de la historia de Javier, claro, yo estaba dos o tres cursos inferiores al tuyo, pero ya me acuerdo ya con Padre Martino, con Alejandro, con Emilio del Río, que era un poeta a su manera, etcétera, etcétera. Ortega. No es que se explicara, pero vamos, era una recomendación continua. Y se decía. Alejandro no. Sí. Sabía, no. Alejandro era curiosísimo porque yo hablé con él de esto. Decía, ese periodista, ese filósofo que te dice, pero luego lo citaba continuamente. Era un ejemplo de esa dualidad. Se ría de él, pero luego lo citaba continuamente y lo leía. Es más, algunos de nosotros empezamos a leer a Ortega, en parte, aunque ya lo conocíamos, pero también motivados por él, por su ironía, etcétera, porque era una ironía que al mismo tiempo resultaba una imitación. Y ese capítulo, bueno, y con la metáfora, la historia. El tema de la historia y el problema de España que has citado tú, etcétera, era continuo en la preocupación de ciertos temas, aquellos temas que había, porque en comillas. Había todavía sistema antiguo para la licenciatura, había examen oral y examen escrito. Y entonces los temarios para el escrito, que podían salir al sorteo, se publicaban en un tablón de anuncios. Tenía que empezar a prepararlos en días determinados
que aquella era una carrera, ¿no? De preparar aquellos temas, no sabía cuánto iba a salir, y había que defender a los dos, claro, los cinco tribunales, de dos tribunales con cinco personas cada uno de ellos, ¿no? Y mucha gente leía siempre por la parte de la historia. El tema de la historia de Ortega en España yo creo que ha estado siempre muy vivo, ¿no? Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Carlos, por dejarme entendido otra vez. Es que nos llevaríamos hablando de clase. Sí, tenemos ya poco tiempo y tenemos que dejar a Antonio contestarnos. Diga. No, ha nombrado el profesor el hombre masa, la rebelión de la masa. Y ya llevo un poco el ajo a mi sardina en el sentido de que ahora mismo estamos asistiendo a una gran tecnología en la medicina y está desapareciendo el humanismo. Ahora va uno a un centro de salud y mira más al ordenador que más al enfermo. Y efectivamente, Ortega en La rebelión de las masas habla del hombre masa y eso es una especie de futurólogo porque él pone a un tipo de hombre masa al médico súper especialista. Y bueno, y ya termino. Porque como ha nombrado también la meditación del Quijote, Ortega es también un futurólogo, y en las meditaciones del Quijote, al hablar de las emociones y vivencias, cuando el Quijote se pare al mundo del ruido, pues pone en duda en la obra de Cervantes la alteración mental del Quijote, que si era un psicópata, que si era un esquizofrénico, que si estaba loco, que si no estaba loco. En fin, yo solamente voy a decir que no era un psicópata, ni muchísimo menos. Muchas gracias. Para terminar. Sí, pues nada, muy, muy brevemente. Bueno, quería aprovechar un minuto. Cuando Javier ha hablado de los jóvenes me he sentido aludido, pero en fin, yo creo que es más por ilusión que por otra cosa, pero aprovechando esa punta, sí quería incidir en lo que ha dicho el compañero de la penúltima intervención, que efectivamente en los años 70, 80, yo estudié bastantes años después de Javier, por eso me siento aludido con lo de joven. Pero en los años 70 yo creo que era raro el estudiante que entraba en la universidad sin saber de Ortega. Luego en la universidad le hacían olvidarlo, pero había llegado allí. Yo recuerdo examinarme de selectividad en el 81 y citar a Ortega en el comentario de texto. Ortega y Asimov. O sea, pero era un autor del que se nos hablaba y que se nos animaba a leer, pero ya digo, luego en la universidad pues pasaría lo que sea. En fin, ya para terminar, pues quiero agradecer a Antonio, ha sido una experiencia, la verdad, formidable, mucho mejor que la película de Amenábar. Bueno, voy a procurar contestar todas, porque todas son sintéticas y nos darían, efectivamente, el viaje ha sido a uña de caballo, pero por la historia, pero las contestaciones. Bueno, primero, efectivamente la universidad, yo creo que la ausencia de María fue muy importante. Es decir, hay una... Cuando uno rastrea por internet y se va buscando, hay una entrevista que hacía un periodista que tuvo cierta relevancia, se llamaba Soler Serrano. Era una entrevista larga, de casi una hora. Entonces, una entrevista que le hacen a Marías, 76, ha muerto ya Franco y tal, y el hombre lo dice, va explicando muy bien, dice, pues miren, es que una de las cosas tremendas para mí, con lo que me gusta la enseñanza, yo no he podido enseñar en España. Yo he tenido vetado. Claro. Es el chileno, ¿no? ¿Eh? Es el chileno. No sé, es un periodista catalán, este Soler Serrano. Las hacía en Barcelona, me parece. Y va haciendo entrevistas como de presentación de gente que hasta entonces no salía en televisión, Aranguren, tal, un poco de lo que era el periodo de la transición. Entonces, Marías, que habla de muchas cosas, habla del cine, habla de lo que fue la facultad de los años 30, habla del crucero, habla de muchas cosas. Dice, bueno, yo es que no pude. Entonces, sí que efectivamente hay un punto importante. Pepe de la Saga, cuando coincidimos en Santander, me hacía ver, recordando el libro de Méndez Baiges, que efectivamente hay un momento donde la zona, Calvoserer, todos estos, ven mucho más peligroso a Marías que a Aranguren. O sea, Aranguren lo ven todavía como un señor que se dedica al catolicismo, al protestantismo, ha tenido lo de Dors,
Pero el que quiere la prueba aquello de que no hemos ganado una guerra para que un discípulo de Ortega sea es Marías. O sea, realmente hay una enemiga muy fuerte de Marías. ¿Cómo lo hubiera vivido Marías? Hombre, pues lo que no cabe duda que Marías, con la capacidad pedagógica que tenía y con la insistencia que tenía en mantener, digamos, no solo la perspectiva metafísica en Ortega, él hubiera dado una batalla enorme. O sea, claro, eso no hubiera sido solo la filosofía analítica o tal. Aramburu, por el contrario, lo que le ocurre es que él llega allí, como cuenta las memorias, y se da cuenta que a los alumnos no les interesa nada toda esa batalla que ellos habían dado con el padre Ramírez, que le pide que les hable de otras cosas. Esto lo explica muy bien Castellet, ¿no? La imagen que da la semblanza de Aranguren, y bueno, y Aranguren nos miraba siempre así un poco, pero entonces no nos interesa nada, esto de la religión, no, nada. Entonces el hombre, claro, quedaba, y entonces, claro, le cuesta mucho incorporarse. Pero en la ética de Ortega, curiosamente, Aranguren, que estaba muy al día de lo que ocurría en corrientes de filosofía, por todo el debate católico, ahí cita cosas que después van a aparecer en ética y política. Por ejemplo, cuestiones de lo de las manos manchadas, el quedarte sin manos. ¿Qué significa la política? ¿Significa la política un acto que sea inmoral? Bueno, lo que después va a ser lo que le matizó muy bien, la tensión dramática, la imposibilidad trágica, lo que aparece en ética y política. Pero sin embargo, cuando comparas el texto, lo digo, con la conferencia de Gauss, ¿qué diferencia? O sea, Gauss sí que parte de haber vivido la vida de Ortega. Este hombre no ha vivido para nada la vida de Ortega, este hombre ha vivido en otro mundo. Entonces ahí es donde está el contraste que yo veo más fuerte. Pasa un poco, salvado la distancia, con Sacristán. Si tú te coges el integral Sacristán, la cantidad de entrevistas que le hacen. Claro, Sacristán, hijo de falangista él hasta 45, cuando estuve tan... Claro, él no conectaba con los que tenía en el exilio, que eran republicanos, que estaban en México. O sea, había esa ruptura que nos parece lo que es una guerra civil, la ruptura de dos mundos donde no te cuentan lo que vive el otro, ni el otro se hace una idea. Quiero decirte, yo como lo viví familiarmente, ¿no? Tenía un hermano, mi padre fue comisario del ejército republicano y pasó desde el 39 y estuvo en el exilio en México y después en Estados Unidos y tal, ¿no? Su mujer todavía vive, pudo enviar por WhatsApp una entrevista que le hicieron con 106 años, todavía vive. Y recuerda que el marido estuvo en la cosa Durruti, porque él no era comunista, él era socialista, después fue simpatizante del PSC cuando volvió y tal. Bueno, no sabíamos nada de él. En mi casa decían, el tío de América, nadie sabía este señor por qué estaba en América, ni qué no había hecho en América. Y él de pronto cuando llega el año 70, 71, miraba así, él me lo contaba después. Yo entré allí, y ¿cómo serán mis sobrinos? Claro, me decía, ¿estos cómo serán? Entonces, esa ruptura de esa cultura del exilio es muy fuerte. Entonces, claro, no hay esa tradición. Por tanto, cuando yo digo lo de los historiadores, no digo, quiero matizar, no digo que los historiadores, sobre todo los historiadores, por ejemplo, Gabriel Jackson o Malfakis, todos estos están ya, cambian mucho la perspectiva en los escritos que le hacen en los años 60, y eso cambia muchísimo. Yo recomiendo leer no solo lo de Jackson, sino las memorias de Jackson sobre su experiencia en España. Y cómo la gente trata, y la gente a la que trata, y cómo lo va viviendo la gente, su memoria como historiador, de lo que era aquella España, que ya es el año 60-61. Entonces, evidentemente ellos se hacen cargo, pero se hacen cargo, claro, ellos le daban más importancia a Azaña, a Negrín, a Prieto, a la CNT, al POUN, a Mayo del 37, que a lo que significaba el debate más puramente intelectual. Entonces, cuando aparece el debate intelectual, queda más... más restringido. Cuando yo me refería a los historiadores, no me refería tanto a esa generación, cuanto a lo que ocurre ya, si quieres, en los años 90, por eso decía, el Ortega que ya no es necesario para interpretar la historia. Entonces, que eran los que defienden en el fondo, de una manera o de otra, la España de la Restauración. De una manera o de otra, cuando decía yo, por aquí, ¿quién tenía la razón? ¿El nieto o el abuelo? Porque claro, que si no hay manera de entendernos. ¿Fue lo del nieto una exageración? ¿Digo el abuelo una exageración? ¿Nieto? No, claro, que hay un debate que está ahí. ¿Quién coge el debate? Pues si os fijáis vosotros, cosa tremenda, que lo decía yo a Pepe Varela, donde le va la radio, digo, cuidado con esto, porque mira, aquel momento ya había surgido aquí, yo la conocí a la señora aquí, a la, no sé, me parece que estaba Pepe Lasada, esta señora
que ha vendido libros de una forma tremenda, la de la imperiofobia, la Elvira Roca Barea. Entonces nos contó una cosa y yo iba a decir, pero esto es completamente antiochteriano, todo lo que cuenta esta señora. Que venga el Trento, venga la Contrarreforma, venga la Leyenda Negra. Y de pronto leí una cosa de Gustavo Bueno, de esto sobre Ortega y España y tal, y Gustavo Bueno dice así, pero sin más, ¿no? Ortega se tragó entera la Leyenda Negra. Toma ya. Entonces, claro, ahí aparece una interpretación, cuando ahora vemos esto que ocurre con la hispanidad y la España de la primera globalización y todas estas cosas que se dicen, ¿eh? O el libro segundo de ella, el de fracasología, esto es que en España no se ha consolidado una cultura de lo que fue la Edad de Plata, una cultura consolidada, porque si no es imposible salir ahora diciendo que es que era gente que no era patriota, como ella llega a decir, que es lo que le decía a Pepe Varela, pero por favor léetelo lo que dice aquí tu abuelo, que es que dice que no era patriota porque estaban identificados completamente con un europeísmo vacío, pero ¿dónde está eso en la obra de Ortega? ¿Cómo se puede esto decir? Bueno, pues esto se ha dicho. Entonces, ahí es donde está una parte del debate, porque lo que sí que ocurre es el problema de la idea de España. Es decir, durante mucho tiempo, esto es otra, daría para otra conferencia, pero daré solamente el punto, la que tengo que contaros la que tengo que contar en Sevilla el martes, pero bueno, voy a dar solo una frase de esto. Aquí durante mucho tiempo se tuvo la idea de que, bueno, lo de España problema, Europa solución, se entendía de la siguiente manera: como nos incorporamos a la Comunidad Económica Europea, esto de los nacionalismos va a desaparecer, esto se va a diluir, porque va a haber una supranación. Yo eso lo he escuchado 14 años en el Comité Federal a Felipe González y al otro, y yo decía, Dios mío, pero bueno, ¿esto dónde va? Y dice, que no ideologicemos, me decían, Antonio, no ideologicemos, está como tu maestro, como Gómez Llorente, deja, no ideologicemos, bueno, no ideologicemos, el asunto es que iban ideologizando los otros, claro, porque toda esta idea de que las identidades iban desapareciendo, ¿qué problema hubo? Porque claro, los nacionalismos periféricos no, ellos fueron manteniendo su identidad. Cuando hubo que responder a eso, es cuando empezó a hacer su agosto el Gustavo Bueno, doña Elvira, todo, porque la emoción patriótica que refleja el texto de Gauss había perdido. Si estuviera en la mente de los españoles el decir, oiga, cuando muere Ortega le homenajeamos como el hombre que tenía una emoción patriótica, nadie identificaría sin más emoción patriótica ni con los nacionalismos periféricos ni con la contrarreforma, sino que lo identificarían también con los derrotados que mantuvieron esa posición. Y eso es lo que desgraciadamente vieron los exiliados, pero no vieron los que estaban dentro de España en ese momento. Esto es lo que quería decir. Bueno, pues muchísimas gracias, Antonio. Ha sido una gran tarde y muchas gracias a todos. Estamos trabajando en lo de la exposición. El lunes estamos con la edición del vídeo para los demás. No voy a poner un montón en semana. Pero seguimos en contacto. No te puedo contestar porque han dado hasta arriba. Es un cambio de fecha, pero estoy al tanto de todo eso. Vale, sí. Muy bien. Mándanos una película a la fecha. Sí, creo que es Bueno, hubiéramos podido pasar todo un fin de semana discutiendo tu interesantísimo. Hay cosas. Claro. Por otro lado, aquí hay un pensador que voy a intentar que el único que